Muy buenas, bienvenidos a otro capítulo aquí en televisión, en Otra Televisión es Posible. Vamos a ver hoy un reportaje que ha sido también comentado un poco negativamente en la prensa española sobre la fábrica del ensueño, Casas Reales. Es una serie de Casas Reales. España, el balance de los Borbones. Entonces tenemos aquí, vamos a ver, déjeme que se lo enseñe, que se lo muestre. Tenemos aquí lo que publica nuestra prensa. Aquí está, a ver si lo pueden ver. A ver si se puede ver, lo voy a enfocar un poco. El Mundo, la televisión alemana, lava la figura del rey. Ahora verán ustedes si esto es así, que la lavan o no la lavan, ¿no? Aquí tienen el texto, cualquiera de ustedes que ahora ponga elmundo.es, televisión alemana, lava figura, puede leer el texto, puede leer también los comentarios y verá un poco, bueno, vamos a leerlo un poco y ustedes verán ahora cuando vean el original, que es curioso que El Mundo no hace ningún, es decir, no hay un enlace, pero bueno, ya pueden hacerlo desde mañana mismo si quieren. Aquí vamos a traducirlo, a comentarlo en televisión, en Otra Televisión es Posible. En un reportaje de actualidad sobre la figura del rey emitido anoche, la televisión pública alemana obvió el caso Hunderganin. Ahora veremos cómo no es verdad eso, ustedes lo van a ver y van a darse cuenta rápidamente del nivel que tenemos aquí. Ya no solo de televisiones que no son capaces de hacer un reportaje como el que van a ver ahora, bastante bien elaborado por la pública alemana, sino también lo que ustedes tienen que leer, sea en prensa escrita o en prensa online, como la que yo tengo aquí ahora mismo delante, ¿no? Aquí en la tableta. Obvió el caso Hunderganin y los escándalos de corrupción. Definió a la familia real española como un equipo que trabaja unido y en estrecha coordinación y quitó hierro a la relación de la alemana Corina con don Juan Carlos, afirmando que se trata de una amistad y nada más. Bueno, todo esto van a ver ustedes el original. Esto es lo que uno tiene que leer o puede leer en nuestra prensa tan profesional aquí en España y luego vemos la realidad. El uniforme de casi una hora de duración, la ZF, aparecieron valoraciones de Luis Marianzón. Sí, le vamos a ver ahora. Alfonso Uxía, Javier Ayuso, no sé qué, no sé cuánto. Las figuras de las dos infantas han sido prácticamente borradas de esta imagen, la familia real española, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ustedes pueden leerlo, también pueden leer los increíbles comentarios, los comentarios que hay debajo de los distintos, bueno, usuarios, ¿no? Ciudadanos españoles, que también hay que reconocer que muchos meten la pata o no se han enterado, o claro, tienen la información equivocada. Pero bueno, para eso estamos aquí, Otra Televisión es Posible. Lo que también hay que decir es que este reportaje, pues claro, esto se lo estoy grabando ahora mismo, estamos aquí grabando en mayo. Ahora se preguntará uno, vamos a ver si esto lo dieron en... ¿cuándo fue? Pues el... sí, el esto fue el 7, ¿no? 7 de mayo y estamos a 11. ¿Cómo puede ser? Pues bueno, pues quería enseñarles rápidamente también, a ver si puedo mostrarlo aquí. A ver si se puede ver. Esto es nuestro el iPad, aquí tenemos la mediateca. Es la ZF, la mediateca, que la puedes ver en cualquier tableta, en tu móvil, por supuesto. Y aquí ya puedes hacer la búsqueda, aquí arriba metes la búsqueda y buscas el tema de la Casa Real, ¿no? Es decir, que puedes ver enseguida pues todas las televisiones, todos los programas que tú en ese día, esa noche, no has podido ver, ¿no? Es decir, bastante cómodo y bastante fácil, ¿no? Entonces quería mostrarles esto, o luego la otra opción, para ver un programa que no has visto, perdón, que no has visto en ese momento, vamos a verlo rápidamente. Es esta otra opción, ¿no? Es decir, le das aquí a tu receptor de satélite digital, te vas aquí a la búsqueda, vamos a ver. Como decía, te vas a la búsqueda, te metes en el menú, le dices programa, buscar, perdón, y ahora ya escribes tú aquí una búsqueda nueva, ahí tienes el teclado y ya vas escribiendo el programa que quieres. ¿Qué quiero explicarles con esto? Pues que está claro que, y estos programas lógicamente los encuentras porque luego los canales repiten la programación, es decir, si la ZF, a ver si me puede salir otra vez, si la ZF tiene, a ver, tiene, a ver, la ZF tiene varios programas, ZF ahí lo están viendo, ¿no? Creo que vamos a bajar un poco el cursor, ZF Neo, ZF Cultura, ZF Info, es decir, que no solo tienes la televisión pública, ¿no? Sería como Televisión Española ahora mismo, ¿no? Imagínense Televisión Española, para hacernos una idea, ahí está, ¿no? La ZF, que sería ahí arriba, Televisión Española, pero luego tienes todos estos otros programas que van repitiendo la programación, aparte de dar otros programas, van repitiendo ZF Info, Cultura, etcétera, es decir, que tienes enseguida, igual que la 1, ¿no? La 1 tiene 1 Festival, 1 Plus. ¿Por qué les enseño todo esto? Pues para que se den cuenta de lo fácil que es, si tú no has visto un programa, volver a verlo. Es decir, que lo que no puede ser es hoy en día, en 2013, que porque no estés aquí sentado a las 8 y cuarto de la noche, cuando han emitido esto, no sé, o a las 9, que no te enteres. Es decir, que no tengas la opción de luego ver tranquilamente tu programa. Eso es absurdo y eso no pega a nuestros tiempos, ¿no? Así que
Esto creo que es importante que lo sepa cualquiera para exigírselo, ¿no? Exíjanselo a ustedes, a sus televisiones, porque eso sí con los tiempos, ¿no? Es decir, que si tú eres consumidor, eres ciudadano, pagas tus impuestos para tener tu televisión, por supuesto, exige también que los programas todos, sí, todos, se repitan varias veces, ¿no? Se repitan en otros canales, lógicamente, debería tener, como este encima de Alta Definición, otra cosa hay que decir también. Es decir, los canales que yo les enseñé ahora mismo están todos, ahí lo pueden ver, Alta Definición, ¿no? Todos tienen también la opción de verse en Alta Definición, que para eso uno se ha comprado y se ha gastado dinero. Y hace un momento habrá visto la imagen doble, eso era en tres dimensiones. Es decir, que también hay algunos ya que los puedes ver en tres dimensiones, por el momento son de pago y estoy seguro que ya mismo, y más un país que va con los tiempos y no contra o detrás, no un país caracol, ya mismo podemos ver en tres dimensiones y también en 4K, ¿no? Ya saben, el ultra alta definición, es decir, igual o mejor que el cine. Pero bueno, todo esto son cosas que hay que exigir, si seamos ciudadanos, para eso nos compramos aquí buenos modelos, como este Samsung que tenemos ahí delante, 60 pulgadas, esta cámara Canon, pero también queremos que los que emiten también nos den las opciones y la calidad. Bueno, esto era simplemente esta pequeña charla de introducción y vamos ya con el tema que nos incumbe, que es un reportaje muy bien hecho, como desgraciadamente todavía no han aprendido aquí en este país a hacerlos, y fíjense, estamos hablando de un tema más español no puede ser, la Casa Real. Aquí tienen otra vez la guía de programación, Juan Carlos I es huésped en su propia casa, dos veces los Borbones tuvieron que dejar el trono, Juan Carlos en el 75, después de 36 años de dictadura de Franco, que pudo ya 75, sí, pues pudo ya hacerse con el mando, con el puesto, y ahí se definió la monarquía de una forma nueva. Hoy, pues eso, tiene ahí un grupo de gente bastante, sí, se puede, bastante controlado. Igual que Juan Carlos llevaba la democracia, pues ahora Felipe la quiere, se está preparando ya para retos futuros. La documentación pues nos muestra lo que hay detrás, ¿no? El background de esta empresa Casa Real, y nos da también la respuesta a las preguntas sobre lo que se le pide a un mundo royal y lo que es la realidad, ¿no? Está hecho, es un reportaje alemán, 2013, como les he dicho, es una serie, es decir, cada semana una Casa Real europea, para que también los ciudadanos nos podamos hacer una idea, ¿no? En este caso la hemos rescatado para ustedes y ya vamos a empezar. A ver. Des Königreichs von seiner Majestät König Juan Carlos. Bueno, aquí empezamos, perdón. Vamos a meter el sonido. A ver. ¿Dónde está esto? Aquí, ¿no? Ahí. A Felipe und Letizia. Stars der spanischen Monarchie und Erben des Königreichs von seiner Majestät König Juan Carlos. Bien, estos son las estrellas de esta monarquía y que van a ser las herederas de su majestad Juan Carlos. Er hat das moderne Spanien geprägt. Doch jüngste Skandale bringen das Königshaus in Verruf. Este dice él, Juan Carlos es el que le ha dado el sello a la España moderna. Y fíjense, recuerden lo que les acaba de leer el artículo del Mundo, ¿no? De la prensa española, que decía que este reportaje era muy light, ¿qué tal? Y fíjense, ya nada más comenzar, estamos en el primer minuto de reportaje, viene la otra frase. Dice él, es verdad, él le ha dado el sello a España de lo que es hoy, pero escándalos de corrupción están poniendo entredicho pues su buena imagen. Bien, vamos a escuchar otra vez para que nadie diga que nos inventamos aquí nada. Escuchen esa frase. Verruf, es decir, le traen mala imagen los últimos escándalos, ¿no? Escándales, espero que hayan escuchado la palabra. Así que ya ven, la primera frase ya vamos a ver de qué va a ir este reportaje. No va a ir solo de una cara ni va a ir de otra cara. Eso lo vemos aquí, estamos acostumbrados a verlo aquí, pero no en un país, y menos la ZDF, unas mejores televisiones públicas del mundo, ya no solo de Europa. Es decir, que por eso digo que la persona que ha escrito el reportaje este, el artículo en El Mundo, que acabo de enseñarles y que cualquiera de ustedes puede ver, ahí está colgado online todavía, por supuesto, no sé, o no tenía ni idea o iba con mala intención. Y eso es lo que nos pasa en la prensa y en la televisión española, ¿no? O no tenemos ni idea o vamos con mala intención para influenciar, para manipular, o incluso somos tan tontos que no somos capaces de hacer un reportaje como el que ustedes van a ver ahora conmigo. Pero bueno, seguimos. Sí, sí, el rey ha cometido errores, dice aquí, creo que es Marianson, Anson, el que se escucha. Sí, tiene lados oscuros, claro que sí.
Pero el balance final, de eso va este reportaje, el balance final, lo digo para todos los críticos que ya están empezando, el balance final, para eso lo hacemos, es positivo, ¿no? Dice, es decir, si miras lo negativo y lo positivo, parece que el total, el balance es positivo, ¿no? Dice Luis Marianzón. Creo que el pueblo español también, aparte es verdad, de estos problemas que está viendo y de estos escándalos que le están haciendo daño y que cabrean, también es agradecido, está agradecido con el rey de España. Bien, la mayoría de España dice, eso dice María, Luis Marianzón, está con el rey, ¿no? Piensen que esto está hecho para alemanes, cuidado, esto no está hecho para nosotros, pero bueno, ya que aquí todo el mundo, la prensa, ya empezando a hablar de este reportaje, pues vamos a decir, venga, pues vamos a mostrarlo, ¿no? No hablar, sino daros el original, y encima lo vamos a comentar, traducir gratis, tranquilo, no tenéis que pagar nadie nada, y luego ya cada uno que saque su opinión, ¿no? Entre los artículos que han aparecido, como el que les he enseñado, y que seguro que habrá uno más, y peor escrito todavía, seguro también, y aquí la realidad, ¿no? Del cómo se hace un reportaje en una televisión que es, vuelvo a decir, de las mejores del mundo, ¿no? Que cada uno se haga una idea. Königspalast en Madrid. El Palacio Real, aquí estamos viendo el Palacio Real en Madrid. Los alemanes que esto no lo conocen mucho, pues aquí se hacen una idea. El símbolo de lo que fue una potencia mundial en su día, nuestra querida España, ya ven, el palacio, el mayor Palacio Real de Europa. Kulturerbe der Bourbonen. Cultura heredada de los Borbones. Herz der spanischen Monarchie. El corazón de la monarquía española. Fábrica de ensueños, Casa Real, ¿no? Así se llama la serie. Y en este caso ahora viene la española. España, ¿no? Y por supuesto, como dice muy bien, el balance, es decir, que no viene aquí la gran, pues no sé, el rey que toda Europa quisiese tener, o el no sé qué, no, el balance, es decir, que ya el título te está diciendo, aquí vamos a mirar lo positivo, lo negativo, vamos a ver todos los lados y vamos a sacar un balance, que parece que puede salir positivo, ya ha empezado así la frase de este periodista español, Anson, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a verlo. Pero al menos ese es el tema, o bajo el título que le han dado estos compañeros de la segunda cadena pública alemana, la ZDF. Zweites Deutsches Fernsehen, ¿no? Segunda televisión alemana. Das ist unser historisches Erbe. Wir wären nicht die, die wir sind, hätten wir nicht unsere Wurzeln hier. No, esto es nuestro legado histórico, ya lo han escuchado ustedes. No seríamos quienes somos si no tuviésemos aquí nuestras raíces, ¿no? Dice aquí el jefe de la que administra el palacio, ¿no? José Rodríguez Piteri. No, este palacio no es para nada del rey, dicen, ni de la Casa Real. Esto es del gobierno español, del Estado español. Es propiedad del Estado español quien lo administra, dice. Eso sí, le sirve a la familia real, dice, para temas especiales, ocasiones especiales, como una tribuna, como un escenario, ¿no? Para eso sirve este Palacio Real. Und sonst als Museum. Y si no, lo tienen ahí como museo, dice. Jedes Jahr am 6. Januar schließt der Palast für die Öffentlichkeit seine Pforten. Cada año, el día 6 de enero, se cierra el palacio para... Großes Zeremoniell für einen der wichtigsten Auftritte. Y se cierra el palacio, es decir, no puede entrar el público porque es uno de los momentos más especiales o más importantes de este palacio. De la familia real. El 6 de enero. Todas las manos, dice, que normalmente tienen que mantener la cultura, el arte, pues se necesitan para ponerlo bien, para este acto que vamos a ver ahora tan importante, el 6 de enero de cada año. Los símbolos del poder en este caso, el poder nuestro español, tienen que brillar. Fíjense que bien hecho este reportaje, ¿no? Qué cercano, como vemos imágenes que normalmente, por eso les he dicho, ahora van a oír ustedes, aparte ya de las tonterías que pueden leer o han leído ya en los medios sobre este reportaje, pueden también comparar, ¿no? Comparar con los muchos reportajes, lógicamente, que hemos visto en estos años, meses, por las televisiones nuestras españolas, ¿no? Creo que la última ha sido la entrevista esta tan rara que le hizo Jesús Hermida al rey, no sé, pero hay muchos. Ustedes comparen y vean este tipo de imágenes, fíjense qué cosa más real, ahí la mujer limpiándole las patas del león de oro,
y van a haber mucho más, ¿no? Y luego ya ustedes me dicen o comentan aquí debajo libremente y democráticamente lo que les ha parecido el reportaje, ¿no? Si esto está, esta visión de la buena, o si esto es más del montón, o si esto no vale para nada, ¿no? Cada uno libremente que opine, pero vamos a darles la oportunidad de que lo vean, no solo que lo lean como les he enseñado, sino que lo puedan ver, ¿no? Y para eso aquí nos sentamos un par de horas para ustedes, gentileza de esta casa, y lo vemos juntos, ¿no? Yo ya lo he visto el otro día y ahora lo vamos a ver juntos para ustedes de nuevo, en alta definición, máxima calidad también. Espero que YouTube no lo comprima demasiado, pero ustedes lo disfruten también un poco, y seguimos. Spaniens größtes Museum verwandelt sich in die Kulisse für den ersten Akt im königlichen Kalender. Aquí tenemos la mayor, dice el mayor museo del país de España, se está preparando para ser el precioso e impactante escenario del primer acto del calendario real, ¿no? 6 de enero. Das Protokoll zieht alle Register. El protocolo tira de todos los registros y va al máximo. No, aquí nada se improvisa para nada. Todas las habitaciones de este palacio tienen que estar preparadas, tienen que estar bien, y los empleados en su sitio. Diese Festakte haben eine lange Tradition und darum funktionieren sie wie ein Uhrwerk. Son actos festivos que tienen su larga tradición y que verán ustedes funcionan como un reloj suizo. Funcionan como un reloj. Museumswächter in historischem Kostüm. Nur die königliche Garde ist echt. Eine Abordnung der Streitkräfte im Dienste seiner Mann. Aquí lo único real, dice, es la Guardia Nacional, lo demás son disfraces. La Guardia Nacional que depende de los militares españoles. Tät. Del ejército español, perdón. Und eine Ehre für jeden, der dazugehört. No, encima ser parte de la Guardia Nacional es un honor, dice, para cualquiera de sus miembros. Palast und Königshaus arbeiten Hand in Hand, wenn der Monarch zur Pascua Militar bittet. Estamos hablando, lógicamente, de la Pascua Militar, este primer acto, para el que ya ven ustedes cómo se monta todo, cómo se prepara, se limpia la Pascua Militar 6 de enero. Un feierlichen Empfang für die Streitkräfte. La monarquía tiene también que establecerse. Durch die Zeremonie und die ganze Hofetikette, die anderswo Protokoll genannt wird, muss die Monarchie eine gewisse Distanz schaffen. Wenn der König auftritt, dann muss auch klar sein, das ist der König. Sí, la monarquía tiene que distanciarse un poco con todo este protocolo, todo este paripé, todas estas cosas. Tiene que saberse, este es el rey, este no es uno de los nuestros, no es igual, este es el rey, ¿no? Dice aquí Usía. Tiene que aparecer como tal rey. Ihm zu Ehren wird die Bourbonenfahne gehisst, wenn er zu Gast ist im eigenen Palast. Y cuando él viene como huésped en su propio palacio, se le, como ven ustedes, se muestra la bandera de los Borbones. Denn er ist der Chef, König Juan Carlos. Porque él es el jefe, y aquí ya empieza realmente la presentación de este reportaje. En buen momento, ya ven ustedes. Por eso digo que las imágenes está todo muy bien preparado, muy bien realizado. Él es el jefe, el rey Juan Carlos. Staatsoberhaupt der Spanier und Oberbefehlshaber der Streitkräfte. No, jefe del Estado español y jefe también del Ejército español. El máximo jefe. Ein schönes Schauspiel. Doch vor allem auf die jungen Spanier wirken solche Bilder in Zeiten der Krise fremd. No, dice, ya ven ustedes, qué poco crítico, como decía la señora esta que ha escrito el artículo Este Absurdo del Mundo. Qué poco crítico es este reportaje, que ya estamos nada más empezando y ya están diciendo que sí, muy bonito esta ceremonia. Y ahora fíjense la frase ya contundente y crítica, dice, pero para la gente joven, en tiempos de crisis, estas imágenes como que no pintan nada. Eso es lo que llamaban hace un momento esta gente ignorante, pues un reportaje como era, que elogiaba demasiado al rey. Bueno, ya ven ustedes, segunda crítica. Acabamos de empezar y van a ver muchas más. Imágenes que sobran, en una palabra, ¿no? Dice aquí el reportero de la, o el equipo de reporteros de la televisión, para los jóvenes españoles, ¿no? En tiempos de crisis, claro. En la España de hoy hay personas. En España hält heutzutage so mancher die Monarchie für überflüssig. Die Monarchie lässt sich nur schwer in unser heutiges Wertesystem einordnen. Sí, en nuestro sistema de valores, la monarquía, dice aquí esta Mudena Martínez Fornés, esta periodista crítica. Dice, la monarquía, pues es difícil de integrar en nuestro sistema de valores hoy en día, ¿no? Aber warum, fragt man sich, stehen die Spanier dann in Umfragen immer noch zur Monarchie?
Pero ¿por qué entonces, según las encuestas, los españoles siguen respaldando la monarquía? No pregunta. Porque les parece útil. ¿Útil para qué? Pregunta otra vez el reportero alemán, ya ven, qué poco crítico. ¿Para qué es útil esto? Vamos a ver, ahora nos lo van a ir explicando. Der Empfang Anfang Januar ist nur der feierliche Auftakt auf der Agenda der Royals. Esto solo es el comienzo de la agenda de los Royals, de la agenda. Esto que estamos viendo, ¿no? La Pascua Militar. Hunderte Termine stehen auf dem Plan. Cada año hay cientos de este tipo, o cientos de. ¿Cómo dicen? De eventos, de actos en el plan, en la agenda royal. Representieren, reisen, representar, viajar. Königliche Pflicht für jedes hier anwesende Familie. Estos son obligaciones para cualquiera de la familia real, de estos miembros que están aquí. Ein Festakt mit Symbolkraft. Im Thronsaal zieht der König Bilanz. Trotz fortgeschrittenen Alters und angeschlagener Gesundheit. A pesar de que está ya mayor, dice que tiene una salud ya no tan de hierro, vamos a decirlo así, o ya ciertamente dañada. Juan Carlos, vor zu stehen. Juan Carlos prefiere estar de pie, ¿no? Es decir, esto es un punto para él, que también estos reporteros alemanes se han fijado y nos están comentando aquí a los ciudadanos alemanes que para los que está dirigido este programa, aunque lo estén viendo aquí también a través de la gran red de YouTube, pues cualquiera que hable nuestro idioma, ¿no? Pero que el rey prefiere estar de pie, ¿no? A pesar de que tiene una salud que ya no es la de antes. Jamás se ha sentado en el trono, dice, ¿no? Ese trono que debe estar por ahí detrás, jamás se ha sentado ahí, ¿no? Y ya ven ustedes, puntos negativos, puntos positivos, ¿no? Como queremos que sea un reportaje. Dame los datos objetivos y luego yo ya, como ciudadano libre, saco conclusiones. Pero no me cuentes tonterías o me des solo parte negativa o parte positiva, que es la televisión esta absurda que tenemos que aguantar aquí, o reportajes como el que acabo de leerles y que pueden ustedes también luego verificar. Eso no es periodismo, eso es tontería, ¿eh? Tú dame los datos que yo ya no soy tontito y saco conclusiones. Aparte, aquí las imágenes que estoy viendo también dicen mucho, ¿no? Las caras de cada uno, la cara aburrido que pone más de uno, la cara de no sé qué. Es decir, que ya un reportaje de esta forma y con esta calidad, alta definición, que brilla, que no veas, sobre todo aquí la pantalla que tenemos delante, 60 pulgadas, ya es un... Sí, es que te ayuda mucho a valorar. Denn er begreift sich als erster Diener des Volkes. Mit hochprofessionellen Bediensteten. Bien, porque él se ve a sí mismo como el primer sirviente, sirviente del pueblo y con un gran equipo de gente profesional en su entorno, ¿no? Que son su... Aquí hay tres trabajos que hacer, la política. Aquí el rey tiene que hacer tres trabajos, vamos a ver. El trabajo público para jefes, como jefe de Estado, para la corona, para España, para jefe de Estado y para la familia. No, se refiere al trabajo que hace aquí. Que hacen aquí en el departamento de prensa, ¿no? Haben eigentlich drei Jobs zu erledigen: die Öffentlichkeitsarbeit für den Staatschef, die für die Krone. Es decir, que hacen trabajo de relaciones públicas para el jefe de Estado, para la corona, dice, y para la familia real. Esto lo dice Javier Ayuso, jefe de prensa de la Casa Real. En una empresa. Trabajamos como una empresa, dice, como una empresa. En unas cosas, en otras no tenemos nada que ver con una empresa normal. Yo he estado trabajando 13 años para un banco, dice. Y ahí lo que quieres es llegar a la prensa, ¿no? Llegar con tus mensajes, que la prensa hable de ti, ¿no? Esa era mi labor, mi objetivo. ¿No? Crear noticias con valor. Pero aquí no, aquí en la Casa Real esto no es necesario, dice. Aquí lo queremos, y a ver ustedes cómo se ríe, no queremos salir tanto los medios, ¿no? Que, claro, en estos tiempos más, ¿no? Que habéis metido la pata de vez en cuando, hay que reconocerlo, que ahora también se va a ver eso. Lógicamente no quieres ni salir en los medios, ¿no? Es decir, que el oficio muy distinto de prensa en un banco que en la Casa Real, ¿no? Pero fíjense cómo no vas a salir en los medios, fíjense cómo está eso de medios. Keine leichte Aufgabe, wo schon kleinste Auftritte für größten Medienkommissar. Dice, imposible, lo que dice aquí el señor Ayuso, imposible, porque ya, fíjense, una cosa tan elemental como esta
esta presentación, ahora veremos cuál es el asunto, el entorno, monta este follón que están viendo ahí de prensa, pero toda la prensa, ¿no? Una audiencia súper normal, dice, una audiencia tan sencilla como esta, ¿no? Dice, se monta la que hemos visto, ¿no? Es decir, toda la prensa ahí. Von denen es gleich zwei gibt, und zwar täglich. Y de estas hay cada día dos, dice, de estas hay cada día dos. Que eso es un problema, ahora lo pienso, ¿no? Tenemos un país con tantos problemas y claro, si estamos mandando, si todos los periodistas con sus cámaras, sus fotos han visto ahí, tienen que ir cada dos por tres a hacer este tipo de trabajos, madre mía, ¿no? Primero que también los medios, los diarios te inundan con imágenes que tampoco dices, bueno, vale, ¿y qué? ¿Es tan importante esto para mí como ciudadano? Cuando hay tantos otros temas que hay que resolver, que hay que conocer, que hay que saber de ellos, y luego también los periodistas que tienes que enviar como medio, pues no sé, ya no los puedes enviar a otra cosa, ¿no? Los estás enviando a esto, y de esto hay cada día dos actos, dice, ¿no? Cuidado, esto era comentario libre aquí de otra televisión, es posible, de quien les está hablando y quien aquí se ha sentado con y para ustedes de forma absolutamente gratuita para comentar y traducir todo esto. Beliebtestes Motiv der spanischen Presse. Este es el motivo que más le encanta a la prensa española, pues son el príncipe Felipe y la Leticia. Y para tal, Leticia no es tan fácil, dice, ¿no? Siempre, cada vez que viene ahí es un... no es fácil del todo. Y ahora van a decir por qué, espérense. Ella está haciendo un esfuerzo por no eclipsar. Sie versucht die Arbeit des Kronprinzen nicht zu übersteigen. Ya lo acaba de decir aquí la periodista, ¿no? Está haciendo un esfuerzo para no eclipsar. No eclipsar la presencia y lo que es el príncipe Felipe, ¿no? Denn genau das war über viele Jahre ein Problem. Porque esto dice, ha sido un problema durante varios años, ¿no? Que la gente nos fijábamos, se fijaba más en ella que en el príncipe. Bei jedem Auftritt waren alle Augen immer nur auf sie gerichtet. Todos los ojos le miraban a ella. Cualquier detalle, aunque fuese el detalle más tonto, todo el mundo se fijaba en ella. Y eso, claro, eso ya no puede ser y parece que se ha cambiado eso. ¿No? Desde su pelo, desde su ropa, lo que lleva, los adornos. Y eso ha cambiado, dice, ¿no? Eso ya por fin la Casa Real quizá ha tardado un poquito y se han dado cuenta y han cambiado eso. Ya ven ustedes cómo va bastante sin maquillaje, sin nada especial para no eclipsar al... heredero de la corona, ¿no? A don Felipe. ¿No? Suele llevar la misma ropa ya muchas veces, no sé, apenas se maquilla, o de forma muy decente, y no se pone apenas adornos, ¿no? Anillos, etc. ¿No? Para no llamar tanto la atención, como lo hacía al principio. Y también, igual que la princesa, también este lugar que están viendo ustedes, van a ver ahora, la zarzuela, parece que tampoco es aparentemente gran cosa, ¿no? Si lo ves así desde fuera. El Palacio de Zarzuela, delante de Madrid. Este es el home office de los reyes de España, dice. Está bien ese concepto, home office, ¿no? La oficina en casa, porque es verdad, vives ahí, tienes ahí la oficina. No, era un... weil hier ein König wohnt. Dice, sí, esto se llama palacio, pero solo porque vive un rey, dice, ¿no? Esto era un pabellón de caza en su día. Und arbeitet. Y porque aquí, como trabaja un rey y vive aquí, lo llaman palacio, dice, pero realmente no es un palacio, ¿no? Hier schlägt das Herz des Unternehmens Königshaus. Aquí está el corazón de la empresa Casa Real. Esto es el corazón, dice. Fíjense qué buenas imágenes. Que tampoco se ven todos los días, creo yo, ¿no? Y vuelvo a decir, en alta definición, aquí vemos un poquito algunas imágenes que han permitido grabar a la televisión pública alemana. Früher gab es noch Hofnarren, heute gibt es nicht mal mehr einen Hof. Juan Carlos hat keinen Hofstab, sondern ein Team. No, Juan Carlos antes ya tiene lo que tiene, es un equipo, ¿no? Si antes había aquí la casa, no sé, equipo, los sirvientes, etcétera, ahora es un equipo... que son diplomáticos, militares, alto rango, militares alto rango, diplomáticos alto rango, ¿qué más ha dicho? Funcionarios, ¿no? Son diplomáticos y militares. Bien, aquí pueden trabajar 140, ya ven ustedes, esta es la empresa que dirige nuestro país, bueno, la empresa que representa nuestro país. Creo que es interesante para cualquiera, también para españoles, ya que aquí este tipo, yo al menos no lo he visto así presentado. Ahora verán las organigramas, que bien lo han hecho esta gente de la ZF, para que lo entienda cualquier alemán y yo diría también cualquier español, que a lo mejor todavía no se había enterado de todos los detalles. Pero bueno, 140 personas trabajan ahí y que son los que trabajan junto a Rey para dirigir toda esta Casa Real.
Im Haus seiner Majestät des Königs, wie die Institution an der Staatsspitze heißt, gibt es einen Chef. Y aquí tenemos el organigrama, como cualquier empresa, es como si esto fuese un McDonald's o un, yo que sé, o la marca BMW. Así que la jefa, el jefe de la casa, ¿eh? Ya empezamos por ahí arriba. El jefe de la casa es el que está más cerca del rey, ¿eh? Sí, el que tiene ahí, está justo al lado suyo. Mit einem Generalsekretär. Luego viene el secretario general, ya ven, este es el... Für die Koordination sämtlicher Abteilungen. Este lleva la coordinación de todos los departamentos de esa, ya saben, 140 personas que trabajan ahí en la Casa Real. Tienen 8 managers, ahí están los controles, los planificadores, sí, como cualquier empresa grande. El buró, la oficina de la reina, la oficina de Don Felipe, la seguridad, ¿qué más? ¿Qué pone ahí? Jesse, la prensa, el protocolo, otro departamento y la administración, ¿eh? Y el secretario general es el que administra todo esto, controla todo esto. Luego hay un mayor general, ejército, que está ahí también al lado del secretario, lo veo. Para la guardia real y los ayudantes, ¿no? En fin, esto es el organigrama y ahora ven ustedes qué claro, qué bien lo presentan esta gente alemana. Que luego me diga esta gente del mundo, quien sea, lo mal y lo cómo era, lo desequilibrado que es este reportaje. Y dices, vale, pues ahora me diréis vosotros uno mejor, venga, enséñame a ponerme un link a uno que esté mejor hecho, venga. O igual o mejor, ¿vale? Ponérmelo aquí al lado y luego lo comentamos. Lean Management. Eso se llama el Lean Management. Management bastante ajustado, ajustadito. Es que ni una multinacional podrías tener esto, una gran empresa... Lean Management es el lema, ¿no? Es decir, un management muy, muy ajustado, ¿eh? Los gastos que no exploten. Ahora veremos luego también el tema de la comparativa de gastos, el ranking de gastos de casas reales europeas, también muy interesante y muy bien hecho, como les decía, un reportaje lleno de chicha, lleno de datos, es lo que yo espero. No quiero imágenes tontas como las que puedo ver en cualquier telediario al final o al principio que ya me agobian. Quiero a alguien que me explique un poco lo que hay dentro y cómo funciona todo esto, ¿no? Para eso somos ciudadanos modernos y esto es lo que nos da una televisión, creo yo, moderna también, y por eso aquí lo estamos comentando, si no es que ni lo hubiese mirado esto, ¿no? Lo borramos enseguida, ¿ya? Porque esto nos entra cada día muchos programas y hay que seleccionar los que creemos que pueden ser interesantes para hacer este esfuerzo que estamos haciendo ahora mismo aquí con ustedes. Y hay una estructura bastante delgada para un equipo efectivo, ¿no? Die Kommunikationswege sind kurz zwischen dem Monarchen und seinen Managern. Las comunicaciones, eso es bueno en una empresa moderna, dice, los caminos de comunicación son cortos entre el monarca y sus managers de comunicación, ¿no? Que estamos viendo ahí ellos otra vez. Hay unas reuniones periódicas. Die königliche Familie trifft sich regelmäßig mit dem Chef des Hauses und dem Generalsekretär. Sí, la familia real suele tener esas reuniones periódicas, como dice Javier Ayuso, con el jefe de la casa. Hemos visto el organigrama ahí arriba del todo, que está muy cerca, junto casi al rey, y o el que reporta al rey, y con el general del... Sie besprechen die anstehenden Termine für den folgenden Monat. No suelen comentar las fechas, los planifican, comentan los eventos del mes siguiente. Treiben, wer woran teilnimmt und was dafür zu tun ist. Apuntan quién participa en cada evento, qué hay que hacer para ello, qué hay que preparar. Natürlich sind die Veranstaltungen, die der König wahrnimmt, die wichtigsten. Hombre, los más importantes actos, dice, son los que participa el rey. Denn er ist der Staatschef. Porque él es el jefe de Estado, ¿no? In die Regierungsgeschäfte darf er sich nicht einmischen. No se puede mezclar en los asuntos del gobierno español, no se puede mezclar el rey. Dennoch geht jedes Gesetz über den königlichen Schreibtisch. Pero a pesar de eso, dice, cualquier ley tiene que pasar por encima de la mesa real. Bien, para ser firmado. Laut Verfassung ist der Monarch Symbol der Einheit. No, según la Constitución española es el símbolo de la unidad de España y es también el árbitro de la nación, dice. No, tiene que él le controla también, dispone, controla sobre el buen funcionamiento de los órganos del Estado. Er ist ein kenntnisreicher Mann, der nie seinen verfassungsmäßigen Spielraum überschreitet. Relación institucional y personal. Auf institutioneller und. Aquí tenemos a María Emilia Casas, la presidenta del
Tribunal Constitucional. No, dice que, la, que el trabajo con el rey funciona perfectamente, él sabe perfectamente dónde están sus límites. Mucho respeto. Gran representante de España como jefe de Estado en el exterior. Seit vier Jahrzehnten reist das Königspaar um die Welt. 40 años llevan ya viajando por todo el mundo, ¿no? La pareja real dice. Juan Carlos pflegt internationale Beziehungen mit der Politik und soll Deals für die Wirtschaft anlaufen. Juan Carlos pues tiene pues eso, los contactos internacionales entre la política y luego también otra función suya es sacar buenos deals, buenos negocios, pescar buenos negocios para España, ¿no? Para nuestra economía, hacerse con ellos. Es el abre puertas, el mayor abre puertas que tiene nuestro país, ¿no? Juan Carlos cuando va a hacer ahí negocios con los rusos, ya ven ustedes, y la gran puerta que se acaba de abrir, es decir, es un abre puertas. Planes. En favor de España. Que por supuesto también tienen tradición las relaciones estrechas con Latinoamérica. Aunque eso es algo que lleva ahora Felipe, dice, ¿no? Eso, los temas latinoamericanos los lleva Felipe. Pero los mejores discursos siguen siendo los del padre, dice, así de claro. Ya ven a ustedes las mejores discursos, las que hay que conocer, que tienen su gracia, ¿no? Como este buen fragmento que han encontrado aquí en el archivo estos alemanes, porque dice, os elevar los vasos y de pronto dice, pues si no tenéis ni un vaso nadie, solo soy yo el único que tengo un vaso. Así que son discursos en ese sentido también históricos y bien graciosos, ¿no? O bien anecdóticos, ¿no? Los que han buscado aquí, al menos este. Veámoslo otra vez porque es merece la pena. Os invito a levantar nuestra... Erheben wir unsere Gläser. Que no nos han puesto nada. Leider haben wir keine. Das ist meins und die anderen. Das ist mir, was demás. Los discursos se escriben. Die offiziellen Reden des Königs werden in Abstimmung mit der Regierung geschrieben. Sie entscheidet über die Aktivitäten des Staatschefs. No, se escriben los discursos en consonancia con el gobierno español y el gobierno es el que decide sobre las actividades. Es kommt vor, aber eine Rede im Jahr entsteht explizit. Y también decide sobre las que ha dicho sobre las. Las del heredero de la corona. Pero hay un discurso que es el más exclusivo, el que se hace exclusivamente aquí en la casa, que es el discurso de Navidad. Y los ingredientes vienen de ese equipo, de ese gran equipo colaborador que tiene el rey. Ahí los vemos. Die richtige Mischung bestimmen Juan Carlos und Felipe. Pero la mezcla correcta la deciden Juan Carlos y Felipe. Der Sohn ist der engste Vertraute. El hijo es su más íntimo colaborador, ya lo hemos visto ya en las imágenes como estaba ahí observando. Y esto ya se acuerdan ustedes, fue nuestro discurso navideño de este pasado 24 de diciembre, ¿no? Que hemos visto todos antes de cenar o durante la cena, ¿no? A las 9. Demokratisch zugehen im Haus seiner Majestät. Juan Carlos hat die spanische Monarchie natürlich vollkommen neu definiert. Der ist eigentlich mehr ein königlicher Präsident. Bueno, ya por fin viene aquí un experto alemán, que también viene bien, que no sean solo españoles. Dice que Juan Carlos ha definido de forma totalmente nueva la monarquía española, ¿no? A ver si lo he oído bien. Dice, parece más un presidente... A ver, espérate, perdón. Que hay que estar muy atento. Ya saben ustedes, aquí trabajamos sin guión. Para todos los que ahora se preguntan, ¿por qué demonios no subtituláis estos vídeos? Bueno, yo lo digo. Porque son muchos, son cientos de vídeos en estas nuestras cuatro cuentas aquí en YouTube. Esta es solo una. Primero. Segundo, hacer todo eso es un trabajo brutal. Es decir, si me siento yo ahora mismo aquí a escribir el guión, teclear el guión, subtitular luego, sincronizar, de forma sincronizada, en cada momento poner, meter el vídeo. Es decir, puesto a lo mejor, no sé, 5 o 6 días, no sé cuántos días, y no hago otra cosa. Y ahora tú me irás... ¿Dónde está la rentabilidad de toda esta empresa entonces, ¿no? Y de tantos vídeos?
Con lo cual lo que hacemos es esperar a que alguien hable, a ver si aquí viene alguien y quiere echar una mano o quiere financiar esto, encantados, para que se pongan subtítulos como Dios manda, yo no tenga que hablar tanto y todo esto sea más fluido y más corto, pero mientras tanto preferimos hacer algo a no hacer nada, ¿no? Y esto es lo que estamos haciendo ahora mismo. Eso en cuanto al tema de comentar esto. Es un presidente real, más bien, ¿no? Dice aquí este... Alejandro Graf von Schönberg, ¿no? Autor de libros y periodista. Conde de Schönberg. Davon abhängig, dass das spanische Volk ihm unterstützt. Y claro, depende, supuesto, de que el pueblo español le apoye. Und ein spanischer König ohne die Unterstützung des Volkes wäre würde seine Legitimation verlieren. Y un rey español sin el apoyo del pueblo perdería su legitimación. Die Bourbonen auf den Thron zurückzubringen war Juan Carlos' Mission. Ja, esta fue la misión de Juan Carlos, ¿no? Volver a llevar a los Borbones al trono. Zweimal mussten seine Vorfahren den Palast räumen. Bien, dos veces les tocó a sus antecesores dejar el palacio, ¿no? Y salir huyendo de ese palacio y de este país. Zuletzt unter seinem Großvater Alfonso dem 13. El último fue su abuelo, Alfonso XIII, el que tuvo que desaparecer. 1902 besteigt Alfonso im Alter von 16 Jahren den Thron. Con 16 años, 1902, el abuelo de nuestro querido rey Juan Carlos se hizo con el trono, con 16 años solo. En Cametes, Beinchen, nennen ihn die republikanisch gesinnten Katalanen in Anspielung auf seine zierliche Gestalt. No, le llamaban el Blandén, el Encametes, los catalanes sobre todo, ¿no? Porque era, sí, era un chico muy delgadito, muy poca cosa, y se burlaban, ¿no? Spanien war in Europa ein anarchistisches Land der ersten Stunde. No, en Europa España era un país de anarquía de primera hora. Wir waren eine isolierte Nation. Ya éramos un país aislado. Die letzten Kolonien waren verloren. Las últimas colonias se habían perdido, dice aquí este histórico, Román Gubern. Die Philippinen, Puerto Rico und so weiter. Perdimos ahí Cuba, Filipinas, Puerto Rico, etc. Von damals stammt der berühmte Satz, Afrika beginnt hinter den Pyrenäen. Y de ahí viene la frase famosa que todavía se dice, ¿no? África comienza después de los Pirineos, ¿no? Und dann kommt König Alfonso und heiratet eine Enkeltochter. Y de pronto llega Alfonso, nuestro rey Alfonso, y se casa con una... con una sobrina del rey Victoria, de la reina Victoria, de la mayor, ¿no? La reina Victoria de Inglaterra, ¿no? Una sobrina suya, la reina de la mayor potencia colonial del mundo, ¿no? Increíble. Victoria Eugenia von Battenberg. Victoria Eugenia von Battenberg. Sie gilt als eine der schönsten Prinzessinnen ihrer Zeit. Una de las princesas en sus tiempos, de las más guapas en sus tiempos, más bellas. Die Hochzeit von Alfonso und Victoria Eugenia im Mai 1906 erscheint wie der vielversprechende Auftakt einer neuen spanischen Epoche. No, parecía que empezaba una nueva época, 1906, esta boda especial con esta inglesa, y bueno, todo el mundo ilusionado, como vemos aquí, al menos así nos lo cuenta este reportaje. Tausende finden sich auf den Straßen Madrids ein. Miles van a acudir a las calles de Madrid para celebrar esta boda. Um ihrem König und seiner Braut zuzujubeln. Para mirar a su rey y a su nueva reina. Doch das Freudenfest endet in einem Blutbad. Pero la gran fiesta acaba en una orgía de sangre. Als sich die Kutsche mit dem frisch vermählten Königspaar ihren Weg durch die Massen bahnt, wird das Brautpaar Ziel eines Attentats. Un atentado, son objetivo un atentado. Ein Anarchist wirft eine Bombe aus dem obersten Stock einer Pension. Desde ahí, desde una pensión, un anarquista tira una bomba. Sie prallt an einer Leitung ab und verfehlt ihr Ziel nur um Haares. No, por muy pocos metros no da con su objetivo, que eran esta joven pareja real. Choca contra un poste y bueno, gracias a eso explota en otro lado, aunque también mata ya a varias personas. Alfonso und Victoria Eugenia bleiben unversehrt. Doch dutzende Menschen verlieren ihr Leben. Decenas de personas mueren, ¿no? Ahí está. Lo podemos ver aquí en Madrid, 31 de mayo.
Si yo hubiera sido la reina y el día de mi boda... Wäre ich die Königin gewesen und man hätte mir am Hochzeitstag eine Bombe auf die Kutsche geworfen und ich sehe zig Tote um mich herum, da hätte ich gesagt, Alfonso, ich gehe zurück nach England. No, es que si yo llegase a la reina y veo todo este desastre el día de mi boda, le digo, Alfonso querido, lo siento, este país no es lo mío, yo me largo a Inglaterra de nuevo, que ahí se vive más tranquilo y no tenemos estas cosas. Y se ríe usted cuando cuenta esta anécdota que te hagas que tienes razón, ¿no? Es que empezar así tu boda y en un país que encima no es el tuyo y de así de mal, pues se te pueden quitar las ganas, claro que sí. Das muss doch kaum vorgewiesen sein. Tengo que ser espeluznante. Victoria Eugenia bleibt. Pero nada, Victoria Eugenia se queda aquí en España. Doch sie tut sich schwer, ihren Platz zu finden. Pero no lo tiene fácil, dice. No lo tiene fácil encontrar aquí en este país. Dilo claro, chico. Este país tan complicado, que eso no lo decís. En el reportaje lo digo yo. En este país tan complicado y tan distinto, encontrar aquí su lugar, ¿no? La reina Victoria Eugenia fue una mujer... Königin Victoria Eugenia war eine sehr inteligente und eine sehr schöne Frau. Aber es fiel ihr nicht leicht, die Spanier zu verstehen. Una mujer inteligente y guapa, pero claro, no lo tenía fácil entender a los españoles. Pero si no nos entendemos ni nosotros, Usía. ¿Cómo se va a entender una inglesa que va a llegar y con el atentado que ha empezado su reinado si no nos entendemos ni nosotros? Si solo tienes que ver entre vascos, catalanes, aquí madrileños, etcétera. Y luego ya en cualquier calle, en cualquier bar, si no somos capaces nunca de consenso ni nada, si todos son gritos y son... ¿Cómo esta mujer nos va...? ¿Cómo va a entender a los españoles si nos entienden estos a nosotros mismos? Así que esa frase... No, para llorar no, ni tampoco para reírse, no sé. Vor allem nicht ihren Mann, Alfonso. Y tampoco entendía a su hombre, eso también es triste, ¿no? A su marido, Alfonso. Alfonso XIII. Alfonso es kein Kind von Traurigkeit. Fünf uneheliche Kinder hält die Geschichte. Alfonso no es un chico que le gusta aburrirse. Dicen que tuvo cinco hijos ilegítimos. Reibung fest. Alfonso XIII era un libertino. Alfonso XIII era un típico bon vivant de Belle Époque. Un bon vivant, le gusta la como vivían en la Belle Époque, vivir la vida, un vividor. Ante gestalt. Und die Belle Époque war die Zeit der ausschweifenden Aristokratie, nicht nur in Spanien. No, eran los tiempos de los desmanes de la aristocracia, la Belle Époque, y bueno, y Alfonso XIII era uno más de ellos, ¿no? Y eso ya es malo, ¿no? Cuando la realidad de la calle es muy distinta a la vida esta tan increíble, el nivel o el estilo de vida que llevaban ahí en el Palacio Real, pues eso ya empiezas a, ¿no?, a alejarte de las calles y ahora vamos a ver las consecuencias, ¿no? Así fue. La parte histórica de este reportaje, bien resumida, pero bien clarita para cualquier ciudadano, ya digo, alemanes sobre todo, y también creo que de esta forma tan clara también les gustaría más de uno aquí poder haber visto algo así producido por nuestra televisión española querida o por quien pueda o quien quiera, ¿no? Der spanische Adel bestückt den barocken Hofstaat. Y aquí tenemos a las casas, la aristocracia española, todos ahí metidos, en la Casa Real. Allein 100 Hofdamen aus der Aristokratie stehen im Dienst der königlichen Familie. Había 100 que trabajaban para ellos, solo 100 mujeres que trabajaban para la Casa Real. La plaga de la monarquía. Die Plage der Monarchie waren die Höflinge. Alfonso XIII, eso tenía esa plaga de la monarquía, toda esta gente que estaba ahí enchufada, enchufadísima y que le hacía no ver la realidad y vivir un mundo como ilusión, ¿no? Solo tenía aristócratas alrededor suyo, ¿no? Es decir, que una gente que no tenía que ver con la realidad del país. No, el no sé qué, el conde de no sé qué, el no sé cuánto, todo eso era la gente que formaba su entorno ahí en la Casa Real, y claro. Die mischten alle maßgeblich mit dem Palast, was für große Irritationen im spanischen Volk sorgte. No, y todos estos también mezclaban ahí en la política, en el palacio, y eso, claro, dice, creaba una gran irritación en el pueblo español. Pueblo español. Die Nation spaltet sich. Así que el pueblo, ¿qué pasa? Pues se divide, la nación se divide, lo peor que le puede pasar a un país, divididos. Realistisch gesinnte Republikaner. Republicanos socialistas, orientación socialista y... Bündnistreue. Y los que son fieles a la corona. Gemäß Verfassung hat der Monarch noch Macht. Ausgeübt wird sie aber von einem Militär. No, según la Constitución, sí, el monarca ahí está en la foto, en la imagen, tenía el poder, pero realmente lo practicaba o lo ejercía un militar, dice. General Primo de Rivera. General Primo Rivera, ese era el que mandaba realmente en esos tiempos. Seine Diktatur währt sieben Jahre. Su dictadura, la dictadura
de General Primo de Rivera duró 7 años. Alfonso ließ ihn gewähren, statt sich auf die Verfassung zu berufen. Así que Alfonso le dejó demasiado mano libre en vez de fijarse en la Constitución y limitar el poder de este militar, ¿no? Diktator zu stoppen. De este dictador. Es war abzusehen, dass die Monarchie mit Primo de Rivera untergehen. Así que se veía claramente lo que iba a pasar, ¿no? Que la monarquía se iba a hundir junto a Primo de Rivera, ¿no? Como al final pasó. 1930 musste er zurücktreten und ein Jahr später verließ Alfonso das Land. No, 1930 tuvo que dimitir y un año más tarde Alfonso tuvo que salir del país, ¿no? Monarquía, chao. Die ersten Wahlen nach der Diktatur gewinnen die Republikaner. Y los republicanos ganan las primeras elecciones después de la dictadura, de esta dictadura que estábamos comentando. Y las ganan con mucha diferencia, dice. Estamos en el 14 de abril de 1931, aquí en España. 14 de abril del 31. Wird in Madrid die Republik ausgerufen. En Madrid se proclama la República. Noch am selben Tag gehen Alfonso der 13. und seine Familie ins Exil. Y ese mismo día se van al exilio Alfonso XIII con toda su familia. Winston Churchill schrieb, dass Alfonso einer der intelligentesten Menschen war, die er kennengelernt hat. Winston Churchill lo escribió, ¿no? Que Alfonso era uno de los hombres más inteligentes que había conocido. Aber der König von Spanien zu sein, war damals wohl ein unmögliches Unternehmen. Pero que ser rey de España era algo imposible en esos momentos. Die Großeltern von Juan Carlos waren die letzten, die noch im Palast lebten. Así que los abuelos de Juan Carlos que estamos anunciando aquí ahora también eran los últimos que vivieron en este palacio real que estamos también viendo en esta bonita imagen desde el helicóptero, ¿no? Sämtliche Schlösser, Klöster und Kunstwerke der Krone gehören heute dem Staat. Todo lo que era entonces de la corona, todos sus palacios, sus conventos, sus tesoros, arte, pertenecen ahora al gobierno, al Estado español. Sie sind Perlen der Architektur und Weltkulturerbe. Son perlas de la arquitectura y también herencia del cultural del mundial, ¿no? Así que forman parte de UNESCO. De la UNESCO, ¿no? Ihre Verwaltung obliegt Patrimonio Nacional. El patrimonio nacional es quien tiene que administrar todos estos increíbles tesoros que tenemos en España, ¿no? Culturales. Es una gran empresa. Wir sind ein großes Unternehmen mit zahlreichen Aufgaben. Aquí tenemos al presidente del Patrimonio Nacional, José Rodríguez Piteri. Somos una gran empresa, dice, conservar todo esto, ¿no? Die wichtigste besteht in der Pflege des Kulturerbes für die zukünftigen Generationen. Además hay una tarea de apoyo. Darüber hinaus stehen wir dem Königshaus für offizielle Veranstaltungen zur Verfügung. No, apoyamos también, por supuesto, a la Casa Real para sus actos oficiales. Fíjense, el monasterio del Escorial, aquí al lado de Madrid, qué belleza. Tenemos 1.300 empleados, desde jardineros hasta que trabajan para el Patrimonio Nacional, ¿no? Autoren, conservatoren. In historischen Bauwerken wie diesen hört die Arbeit nie auf. Aquí siempre hay trabajo, dice, en palacio, en monumentos históricos como este que estáis viendo, siempre hay trabajo. Nunca se acaba. Herzstück ist der Palacio Real, der größte Königspalast Europas. El palacio más grande de Europa, Palacio Real más grande de Europa, aquí lo tenemos, ese es el corazón del patrimonio nacional de este país. Ahí está. 2000 Säle, Salons und 2000 salones, salas, ¿eh? No había crisis en España, ¿eh? Acuérdense o tengámoslo en cuenta, alguien que hace un palacio tan grande, el mayor de Europa, está claro que ahí nos iba bien en España o ya nos gustaba despilfarrar, no lo sé. Pero está claro que no podía haber crisis con un palacio de 2000 salas, salones de baile, etcétera, etcétera, ¿no? Construir eso, está claro que España debería ir muy bien entonces, ¿no? Binette verteilen sich auf 6 Stockwerke. 6 pisos, 2000 habitaciones. Die Erde und 7 die Unterirdischen. No, y 7 pisos debajo, subterráneos. 6 encima y 7 debajo. Tiene un palacio enorme, gigantesco. Das mächtige Monument ist vor allem Museum, doch es lebt.
es, sobre todo es algo, es un museo, pero vive, es un museo que vive, dice este gran, este increíble, imponente monumento español. 700 historische Uhren, die die spanischen Herrscher hinterlassen haben. ¿Qué es eso? 700 relojes históricos que han dejado aquí los distintos reyes españoles. Y hacen aquí su tic-tac. Jede für sich ein Kunstwerk. Cada una de ellas es una obra de arte, dice. Hinter jeder steckt eine eigene Geschichte. Cada una tiene su propia historia. Fíjense qué buenas imágenes, ¿no? Los detalles, ya les digo, en la alta definición, que no sé si se apreciará ahora cuando hayamos comprimido el vídeo para subirlo a YouTube, pero fíjense que, no sé, qué bien se ve todo esto, ¿no? Da gusto ver un reportaje así, ¿no? Te tumbas aquí en tu sofá, te abres aquí, te tomas tu copita de vino y a la vez estás aprendiendo de historia de tu país, ¿no? Qué mejor, ¿no? Siempre que tengas la suerte de tener una televisión así, ¿no? Pero ¿cuántas veces vemos este tipo de televisión de calidad en nuestras distintas cadenas, ¿no? Que cada uno se ponga a contar aquí con los dedos en la mano y me diga cuánto le sale. Creo que muy poco. Y seguimos, ¿no? Felipe II dejó el reloj más antiguo de su herencia. Fíjense, aquí está. 16. Jahrhundert. 1500, siglo XV. Digo, siglo XVI, ¿no? Manuel es aquí el relojero que se preocupa en Patrimonio Nacional de que estos relojes sigan haciendo su tic-tac durante muchos años más, ¿no? Todos los tenemos en marcha, tanto las torres... Alle funcionieron. Auch die Tonne. Alle. Todos funcionan. 30 años lleva aquí en el Palacio Real Manuel Santolaya arreglando relojes, el relojero. Wochenplan und machen unsere Rundgänge, sodass wir an jedem Wochentag die Uhren in einem anderen Teil des Palastes inspizieren. Oh, si son 700 relojes, imagínense, cada día de la semana tenemos que inspeccionar relojes en distintas partes de este enorme palacio. Y ver que funcionan bien, ¿no? Aber wenn die Uhren umgestellt werden, dann sind wir an einem Tag ganz schön gefordert. Bueno, y el día que tenemos que cambiar la hora, dice, ahí sí que tenemos trabajo en un día, en un solo día. Ahí sí que os podéis imaginar mucho trabajo, ¿no? Ya saben, dos veces al año hay que anticipar o posponer una hora. El mismo día. Nebenan arbeitet Paco. Seit mehr als 20 Jahren fertigt er Zaumzeug, Sattlerwaren und... Aquí tenemos a Paco, que lleva 20 años trabajando aquí. Für Kutschenpferde, para los caballos, ¿no? Todos los lo que llevan los caballos. Schon sein Vater war im Palacio Real beschäftigt. Y su padre trabajaba ahí. Wer kann schon von sich sagen, dass er für das Königshaus arbeitet? Das ist so etwas wie die Kür des Sattlerhandwerks. Heutzutage spielt die Pferdewelt ja auch nicht mehr dieselbe Rolle wie noch vor 50, 60 Jahren. Aber bitteschön, wir sind hier. Y ya ven aquí lo que esta gente prepara, organiza, arregla, fabrica. 20 años en esto. Todo el tema de los caballos. In den königlichen Stallungen am Fuße des Palastes lagern Pacos Schätze und die handgefertigten Livreen für die Stallmeile. Hechos a manos todos, estos son los tesoros de Paco. Einblicke wie diese werden der Öffentlichkeit sonst nicht gewährt. Como dice, este tipo de imágenes no son fáciles de obtener para el público, ¿no? Parece que aquí no hay acceso, así que disfrutémoslas, que no se ve todos los días. Denn was hier steht, kommt immer noch zum Einsatz bei einem der feierlichen Höhepunkte des spanischen Königshauses. Pero ustedes aquí están viendo lo que aquí está también conservado. Se suele utilizar en unos momentos álgidos, unas fiestas álgidas de la Casa Real Española. Die schönsten Exponate sind Emir, Arthos und ihre stolzen Artgenossen. Etwa alle drei Monate haben sie ihren großen Auftritt. In historischen Gespannen aus dem 19. Jahrhundert, wenn König Juan Carlos die neuen Botschafter zur Audienz in den Palast bringt. Hablamos de la audiencia, cada tres meses la audiencia que da nuestro rey Juan Carlos ante los embajadores. O mejor dicho, el recibimiento que tiene con los embajadores nuevos. Das ist eine Tradition in Spanien, schon seit Jahrhunderten. Llevan cientos de años esta tradición, dice, la audiencia de los embajadores. Jede Epoche hatte ihr Zeremoniell.
In dieser Form wurde es von den Bourbonen eingeführt. Es sind besondere Pferde. Es son caballos especiales, dice aquí el máximo mandatario de la caballeriza. Putschen haben eine Zuglast von 3000 Kilo. Ja, 3000 Kilos puede llevar estas carrozas. Sie haben keine Bremsen. Y no tienen frenos, por eso es algo también único. Die Pferde müssen die Kutschen bremsen. Son los caballos los que tienen que frenar o saber cómo frenar una carroza que puede llevar 3000 kilos. Und dafür von ganz besonderer Konstitution sein. Ja, pesa 3000 kilos. Pero bueno, son caballos de una constitución muy especial. Bis zu viermal im Jahr findet der feierliche Akt statt. Ja, cuatro veces al año se hacen este tipo de eventos, de actos, celebraciones. Ein Fest. Ya ven ahí la bandera española, la bandera de los Borbones. Un diplomaten, der in Madrid seinen Dienst antritt. Es importante para todos los diplomáticos que comienzan en Madrid su oficio. Für das Königshaus Routine, doch nach altehrwürdigem Protokoll. Es una rutina para la Casa Real, pero siguiendo un protocolo de, sí, se puede decir centenario. Die Pflege internationaler Beziehungen ist die Königsdisziplin des Monarchen. Esta es la disciplina del rey, la disciplina rey de nuestro rey, del monarca, que es el mantenimiento de las relaciones internacionales, ya que lo estamos haciendo, viviendo, ¿no? Die königliche Familie arbeitet im Team. Alle ergänzen sich. Der König kann ja nicht überall sein. No, esto es, dice la familia real trabaja en equipo, todos se complementan, el rey no puede estar en todo. Daher deckt die Königin die Bereiche ab, die er nicht bedienen kann. Así que lo que el rey no puede, eso lo hace la reina, dice, eso son las áreas que cubre la reina. So beaufsichtigt die Königin beispielsweise Spaniens Engagement in der internationalen Entwicklungshilfe. Por ejemplo, la reina pues lleva un poco el tema de lo social, ¿no? Del engagement español en cuanto a los proyectos sociales en el mundo. Siendo los países más subdesarrollados. 2013 wird Königin Sofía für ihr soziales Engagement ausgezeichnet. La igualdad y el pluralismo político. Sie setzt sich ein für mehr Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit in der Gesellschaft. Ella lucha por una mayor libertad, una mayor justicia, igualdad en la sociedad. La reina en ese sentido. Das macht die Königin wirklich großartig. Y lo hace bien. Und die Kronprinzessin folgt ihr nach. Letizia hat das von Sofía übernommen. Y Letizia parece que ya le sigue los pasos y lo está aprendiendo de la reina, de Sofía. Es erfordert große Sensibilität, mit Menschen umzugehen, die Leid erfahren haben. No, es que tienes que tener mucha sensibilidad el tratar con gente que ha sufrido. Aber genau das hat sie von der Königin gelernt. Pero parece que esto es lo que ha aprendido Letizia de la reina Sofía. Dido, viendo a la reina, ¿cómo lo hace ella? Schirmherrschaften gehören zum königlichen Auftrag. Letizia widmet sich den jüngsten Mitgliedern in der Gesellschaft in Sachen Bildung und Gesundheit. No, Letizia se preocupa de los más jóvenes, los niños, en cuanto a su salud, en cuanto a su formación. Doch ihr besonderes Augenmerk gilt Felipe. Ihn möchte sie in der Ausübung seines Amts unterstützen. Gab sie unlängst bekannt. Pero a quien más se preocupa de apoyar es de Felipe, ¿no? Si lo ha declarado recientemente, ¿no? Que es lo más importante para ella, ¿no? Apoyarle bien en lo que es su trabajo, ¿no? Er ist der stellvertretende Staatschef und zukünftige König Spanien. Es el que ahora mismo el segundo y el que va a ser el futuro rey de España. Príncipe de Asturias, antes era. Der Kronprinz war früher viel unzugänglicher und unnahbarer für die Medien. Antes era mucho más lejano para los medios, ¿no? No era tan cercano. Das änderte sich mit der Hochzeit. Er wurde offener und greifbar. Sí, eso cambió con la boda con Letizia, eso le hizo más cercano, más fácil de tratar. Durch die Kronprinzessin bekam er eine menschliche Note. No, tiene ahora lo que se dice una nota humana, ¿no? Le ha dado la nota humana. Gracias a la princesa. Ist ihr zu verdanken, dass wir den wahren Prinzen kennengelernt. Sí, gracias a ella somos
podemos conocer ahora a lo que es el príncipe real. Aunque descubrimos al verdadero príncipe. Perdón, al verdadero príncipe, sí, lo ha dicho mejor que yo. Alljährliches Highlight auf der Agenda des Thronfolgerpaars, die Verleihung des Prinz von Asturien. El príncipe de Asturias, otro highlight que está en la agenda de la joven pareja de príncipes. Weißes. Eine Auszeichnung, die 1981 von der Königsfamilie ins Leben gerufen wurde und heute Weltrang genießt. Gewürdigt werden herausragende Leistungen unter anderem auf dem Gebiet von Wissenschaft, Kultur und Sport. Der spanische Nobelpreis. En Oviedo, das Ereignis. El premio Nobel español en Oviedo, el gran acontecimiento social del año. Ganz Asturien ist aus dem Häuschen. Toda Asturias ahí. Toda Asturias ilusionada. Doch die Feststimmung ist nicht ungetrübt. En die Fanfaren mischen sich Protestrufe. Bueno, ya ven ustedes aquí las imágenes que a lo mejor nuestra televisión no ha querido dar. Dice, pero cuidado, el ambiente festivo no está sin alguna crítica, ¿eh? Estamos escuchando ahí las trompetas de gente que protesta contra, supongo, a ver, vamos a ver si es contra los príncipes. Las Königin. Estafa. La España no tiene nada que celebrar. Ya ven ustedes, esto debe ser la última convocatorias del príncipe de Asturias con gente ya protestando contra la pareja real y contra todo esto, ¿eh? Para que lo digan, no, si el reportaje era solo en favor, pues no, perdona, el reportaje también va a empezar ahora creo que va a venir la parte ya un poco más negativa, que es la que estamos esperando, como es lógico. Estamos viendo cómo funciona todo esto, quiénes son los protagonistas, y ahora vamos a ver un poco la realidad del país, y el país parece que no está últimamente por todo el mundo por muy, muy de acuerdo con nuestra casa real, ¿no? Y aquí ya estamos viendo el comienzo de esa parte, ¿no? De la que decía nosotros que la habían omitido, ¿no? Según el artículo escrito en El Mundo. No, dicen estos señores, dice que España no tiene nada que celebrar, ¿no? Con la crisis. Y ahora más de un alemán estará sintiendo, y es verdad, si estos son los que están constantemente con problemas económicos, a los que tenemos que ayudar desde el centro y norte de Europa, y ahí que están ahí celebrando todas estas grandes fiestas con todo lo que cuesta, ¿no? Así que más de una hora, más de un ciudadano que está viendo esto, estará asintiendo a esta frase y a estos señores ahí con la bandera republicana que dicen que España no tiene nada que celebrar. ¿No? La España real no tiene nada que celebrar, dice ahí. España es... Spanien geht es wirtschaftlich katastrophal. Und die wirksamsten Demonstrationen sind immer jene, die im Umfeld eines Auftritts der Königsfamilie. No, España está en una situación muy negativa, dice aquí Alfonso VII, dice, claro, y las manifestaciones que más se ven y que más efecto tienen son las que están en el entorno de la Casa Real, claro que sí. Stattfinden. O cerca de las personas de la familia real, fíjense, ahí vemos al príncipe. Desde los escándalos de corrupción, dice. Y un dangarín, escuchen, un dangarín. Lo digo porque, como justo en El Mundo les había leído antes que habían omitido absolutamente, fíjese, uno de los mayores diarios de nuestro país decía que habían omitido esa parte, ¿no? Que no se había hablado nada. Y aquí están ustedes escuchando todos los que están viendo ahora mismo el reportaje, vamos a ponerlo otra vez. Están escuchando ustedes la palabra un dangarín y viendo la parte negativa o polémica, vamos a decirlo, o más crítica del reportaje, ¿no? Ya ven ustedes. Como para nada se omite eso. Escuchen bien. Spanien geht es wirtschaftlich katastrophal. Und die wirksamsten Demonstrationen sind immer jene, die im Umfeld eines Auftritts der Königsfamilie stattfinden. Seit dem Korruptionsskandal Iñaki Udangarín, Korruptionsskandal, ¿no? Espero que lo hayan escuchado todos. Desde el escándalo de corrupción de Iñaki Udangarín, la familia real está ella misma en la mira. Ahí está, nos forramos. Ahí que lo escuche todo el mundo otra vez. Para que nadie diga o se crea lo que los medios de España quieren hacer creer a este pueblo, ¿no? Que es mentira tras mentira. Y esto podíamos sacar un montón de ejemplos. Y ahora mismo hemos pescado de casualidad el ejemplo aquí con este reportaje. Pero es que es todos los días, todos los que somos un poco
global mediáticos, ¿no? Gracias al satélite que nos llega aquí, como lo están viendo, y vemos lógicamente las noticias cada día, comparamos, leemos en los medios extranjeros, porque a lo mejor hablamos alemán, como en este caso quien les habla, hablamos inglés, vemos tal, te das cuenta y dices, pero qué medios de mierda que tenemos aquí, y cómo puede este pueblo y este país funcionar con esos medios, con esas escuelas, con esa forma de hacer las cosas. Claro, luego no te sorprende cómo estamos, ¿no? Y esto es un pequeño ejemplo, ¿no? Lo que acabo de leer es lo que ustedes pueden leer y la realidad que están viendo aquí, ¿no? Pero esto ya les digo, así todos los días en no sé cuántos ejemplos. Tremendo y absolutamente, sí, para llorar, no hay otra palabra. De los familiares. Seit dem Korruptionsskandal um Iñaki Odagarin steht die Königsfamilie selbst im Visier des Protests. Ja, así que desde eso, ese escándalo, es la propia familia real la que está en el centro de la protesta. La mirada de la protesta, dice, ahí está Urdangarin, el corrupto. Der Sohn des Königs steht unter Verdacht, als Vorsitzender einer Stiftung Gelder in Millionenhöhe veruntreut. No, se ha llevado millones siendo el representante de una empresa sin ánimo de lucro. Bueno, están explicando un poco para un alemán, claro, no tiene por qué saber todo lo que estamos aquí ya hartos de leer cada día en los medios. Están explicando un poco quién es este señor Urdangarin, ¿eh? Ya ven ustedes cómo omiten el caso. Es que, no sé, es que lo veo, lo leo y es que no me lo creo, ¿no? Es que, digo, no puede ser, es que somos tontos aquí o... Vamos a ver, no, es que quiero verlo otra vez porque es que es para no creérselo, ¿no? Porque es que lo ves aquí, vamos a ver, ¿dónde está? Esto es el mundo. Lava la figura del rey, pero ¿qué estás contando de lavar? Se están aquí dando todo tipo de datos y no son todos positivos. Y ahora fíjense, ¿no? ¿Dónde estaba? Quita hierro a la reacción de Corina, alaba su totalitaría, menciona la cacería Botswana para recalcar que pidió perdón, eso sí es verdad. Alemana, opio, ahí está, opio el caso Urdangarin, aquí lo tenemos. Pero fíjense, estamos viendo las mismas imágenes y dice el mundo, ¿eh? ¿Quién habrá escrito esto? Ah, Rosalía Sánchez. Encima la reportera, fíjense, la reportera se supone el mundo en Berlín, pero esta tía no debería hablar alemán o saber un poco o ser neutral cuando nos cuenta las cosas. ¿Cómo puedes decir, Rosalía, que este reportaje de la ZF obvió el caso Urdangarin? No sé, y los escándalos de corrupción. Definió a la familia real española como un equipo que trabaja unido, bueno, vale, y en estrecha coordinación. Y quitó hierro a la relación de la Alemania con... Ay, madre, que ahora va a salir Corina también. En fin, tremendo, tremendo, tremendo. Estos son nuestros, esto es el periodismo que hacemos en España, estos son la gente que trabajan en grandes medios. Imagínense ya un medio no tan grande, no quiero ni pensar. Así que ya saben ustedes, escapada mediática, pónganse satélite, pongan internet, YouTube, fuentes extranjeras, aprendan idiomas cuanto antes, me imagino que ya muchos lo habláis, porque aguantar estas mentiras de una forma tan descarada, estamos aquí leyendo y estamos viendo el reportaje, están hablando ahora mismo de Urdangarin y estamos viendo su imagen y está el comentarista reportando y la otra diciendo que lo han obviado, entonces ya te quedas con la boca, pero muy abierta, ¿no? De nuestro periodismo pésimo made in Spain. Bueno, habla de las de los impuestos que se ha llevado, ahí están los casos, las... La fiscalía, por supuesto, ahí está, Diego Torres, Iñaki Urdangarin, ¿dónde está? Ahí está un poco todo el caso. Fíjense, absolutamente obviado, ha obviado todo, no vemos ahí que pone no sé qué facturas de millones de no sé qué Baleares. Todo esto es obviado, me lo estoy inventando yo, usted ahora mismo está viendo aquí un sueño, porque la reportera del mundo, la corresponsal Rosalía, dice que esto se ha obviado. La gente la quiere ver en la cárcel, la Urdangarin dice. Y esto es el pueblo entero, esto no son solo los republicanos que le quieren ver en la cárcel. Esto también es un anhelo que tiene el pueblo español o parte del pueblo español, ¿no? Que este señor se vaya a la cárcel ya. Aber wer außer den Richtern könnte schon entscheiden, ob sich schuldig gemacht hat, der Bursche? Pero claro, ¿quién dice? ¿Quién? A pesar de los jueces, ahí está otra vez. Fíjense, llevamos ya, no sé, un minuto, dos minutos, llevamos ya con el tema, ¿eh? El tema obviado. Aquí está todo el rato en un reportaje sobre la Casa Real Española para los alemanes, viendo aquí el desastre que está causando este hombre o ha causado a la monarquía y a la imagen de España en general. Porque es que esto, ahora los alemanes, que a lo mejor todavía el que no lo sabía ya se ha enterado. Si esto lo ves en el prime time, en la ZF, en la primera, en la cadena pública, la segunda cadena pública alemana, pues ya te has hecho una idea, ¿no? Dices, esto es España. Madre mía, y a estos hay que pasarles el dinero, y a estos tenemos que rescatar sus bancos y tenemos que ayudarles en esto. Venga, hombre, imagínense las conversaciones de Barreto o Bares
alemanas, después a lo mejor de un reportaje con estas imágenes que estamos viendo. Seit 2012 müssen sich Rodan Garin und sein Geschäftspartner vor Gericht verantworten. Der einstige Kompagnon zieht dabei alle Register und füttert die Justiz mit. También está hablando de Torres, de que está sacando aquí todos los registros y está dándole, alimentando a la justicia con todo tipo de detalles para involucrar a la hija del rey. Mails und Dokumenten, die auf die Mitwisserschaft von Urdan Garins Frau beweisen sollen. La mujer de Urdan Garin, que también quieren demostrar con ello que ella también está involucrada, dicen, esto es todo el caso. Aquí la tenemos, Cristina, para que vean ustedes cómo aquí no se obvia nada ni se esconde nadie, aquí van a salir todos. Es un reportaje como tiene que ser. Hemos visto la parte positiva, todavía nos queda un poco más positivo, tranquilos, y ahora estamos viendo la parte también de la cruda realidad, ¿no? Y ya cada uno, como hemos dicho, que se saque, eso es una televisión como yo la quiero. Tú me das los datos y yo ya, como ciudadano, me saco las conclusiones. Pero no las idioteces que ha escrito la otra, la del mundo, de que que los alemanes te venden aquí solo la imagen. ¿Por qué? ¿Qué interés va a tener la televisión pública alemana en engañar al pueblo alemán? La ZDF, las mejores, las más prestigiosas, igual que la RD. ¿Pero qué me estás contando, Rosalía? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú trabajando para el mundo en Berlín? Eso es la pregunta que yo te haría también a ti, ¿no? ¿Qué haces ahí? ¿No? Si escribes estas tonterías. ¿Qué legitimación tienes tú para estar ahí? No, hasta ahora se creía que se había utilizado su nombre para hacer negocios. ¿Pero qué es lo que sabía de verdad la infanta, no? Se preguntan aquí los compañeros de la ZDF. A ver, vamos a enfocar mejor. ¿Qué sabía la infanta de verdad? La gente está muy caliente en la calle, dice. Muy caliente. Caiga la monarquía, viva la república, leemos ahí. Son miles las que ya salen a las calles, algo que nunca se había visto antes, y que protestan contra la monarquía española. ¿No? Según las encuestas, nunca había estado tan mal la imagen de la corona como lo está ahora. Como aquí sí, ahora, 2013, ¿no? Principios de primavera de 2013. Auch eine Dame aus Deutschland hat ihren Beitrag dazu. Y cuidado, también hay una dama de Alemania que tiene su culpa. Fíjense, decía que habían hablado bien de Corina, como era la frase, y aquí escuchamos ahora, dice que sí, sí, también hay una dama alemana, ¿no? Y dice, quita hierro a la relación con Corina, es una amistad y nada más. Bueno, vale, claro, porque han citado, ¿qué quieres que haga, querida Rosalía? Que se inventen, si la cita así uno de estos señores que están saliendo en el programa, españoles, ¿qué quieres? Pero si ya están diciendo que también tiene culpa de todo lo que estamos viendo ahí, una tal Corina, que encima es alemana, y no están protegiendo aquí a ninguna alemana ni nada, ni quitando hierro. Ay, madre, es que de verdad, para tirarse los pelos, perdón. Ay, Corina. De ella se habló de que tenía una relación, escucha, Rosalía, lo dice, de ella se habló de que tenía una relación, con el rey, Juan Carlos. Y ella ante la prensa dijo, lo están dando todos los datos, que solo era una amistad. Eso es lo que dice ella, o lo dijo ella a la prensa, ya está. Nada más. Sie habe für die spanische Regierung vertrauliche Dienste geleistet. No, y que para el gobierno español ha hecho servicios confidenciales, ¿no? Es que ya la misma frase que está comentando el comentarista y lo que estamos leyendo ahí, si es que no se lo cree nadie. ¿Ves? Lo ya estaban diciendo. Si es que lo está diciendo la misma televisión pública alemana, que para eso, para esto que están diciendo, no hay pruebas. ¿Cuáles son los servicios que ha hecho esta señorita alemana para el gobierno, para el Estado español? No hay pruebas, lo acaban de decir. Así que, ¿qué es eso de quitar hierro la salida del mundo? Ay, chica. Es lässt sich nicht leugnen, dass die Skandale in jüngster Zeit im spanischen Königshaus enorm geschadet haben. No se puede negar, dice aquí el especialista, que los escándalos le han hecho enorme daño a la Casa Real. No se puede eso negar. Für die Presse sind solche Skandale immer willkommen. Y la prensa le encanta esos escándalos. Les encanta. Für die Presse ist aquí estamos en el mayor Bild-Zeitung, la redacción del Bild-Zeitung, el mayor diario de Europa. Este no es un tío que no sepa de estas cosas, de los escándalos saben mucho en el Bild-Zeitung, la prensa sensacionalista alemana, que es la que lee desgraciadamente gran parte de ese pueblo, ¿no? Como siempre, ¿no? Igual que en Inglaterra los tabloides, en Estados Unidos, etcétera.
el Bild-Zeitung, ¿no? Y aquí estamos hablando con este conde, Alexander, conde de Schönburg, ¿no? Que salía antes también, ¿no? Y que está en la redacción, me imagino especialista en casas reales del Bild-Zeitung. Así que para él estas cosas hacen mucho daño, pero son bienvenidos. La prensa como la suya le encantan estos escándalos. Claro que sí. Immer schön, wenn sozusagen irgendwelche Verfehlungen sind und man kann sich groß darüber empören. No, claro que la gente le gusta cuando hay errores y puede cabrearse con esas cosas. Por eso venden también este tipo de reportajes, claro que sí. Ahora cuidado, ahora va a decir algo muy importante sobre la prensa española. Yo ya he dicho un par de cosas aquí muy claras, pero mejor que lo diga un especialista, porque a lo mejor yo, ¿quién soy yo para decirlo? Pero ahora agárrense todos ustedes y los que tienen que ver con el periodismo español sobre lo que va a decir ahora, ¿eh? Y luego ya se acuerdan de las palabras de que acabo de comentar yo con la muestra esta del cutre periodismo que acabamos de ver en cuanto a este reportaje, ¿no? Que era un ejemplo, ya lo digo, es un ejemplo. Podríamos aquí empezar a sacar muchos, pero es que no es el tema ahora de este reportaje mostrar la mierda de periodismo que se está haciendo aquí. Pero ya verán lo que va a decir este señor del periodismo español. Espérense. Für die Presse sind solche Skandale immer willkommen. La prensa, für die Presse ist immer schön, wenn sozusagen irgendwelche Verfehlungen sind. No, la prensa nos encanta. Claro que para el mundo de la prensa le gusta cuando hay este tipo de errores y la gente se cabrea con eso. Man kann sich groß darüber empören. Das ist nun mal das Geschäft. Esto es nuestro negocio, claro que sí. Es el negocio de la prensa. Neu ist, lo que ahora es nuevo, agárralos por favor en España. Sí, sí, agárralos lo que va a decir ahora este hombre. Eso se me ha quedado grabado a mí también cuando lo vi el primer día el reportaje hace unos días. Dice, lo que es nuevo en España es que la prensa española siga este juego. ¿Qué está diciéndonos este hombre? Que hasta ahora mentíamos, igual que acabamos de ver esta mentira que os he enseñado, ¿no? Del reportaje, de que este reportaje no sé qué. No, perdona, Rosalía, mentira, porque aquí están los datos, aquí lo estamos viendo juntos. No es lo que tú has escrito aquí en este artículo, sino esto es la realidad. Bueno, pues igual lo mismo. Hasta ahora nos callábamos, ocultábamos, mentíamos, como quieras llamarlo. La prensa en este país, si no sabíamos lo que pasaba en la Casa Real, y ya de pronto nos enteramos todos. De pronto. ¿Porque hay una crisis? ¿Porque la prensa de pronto quiere cambiar? ¿Qué ha pasado? En fin, nota cero, cero patatero para la prensa española, como han visto. Una prensa que hasta ahora ocultaba, miraba a otro lado, callaba, o que sigue diciendo tonterías, como el caso que les estoy contando. Y bien dicho por este señor que nos lo ha dicho muy claro. Nos encantan los escándalos de la prensa, un tío que habla sincero y franco. Nos gusta que la gente se cabree con estos temas. Así que bienvenido sea cuando hay un escándalo, sea la prensa, sea la Casa Real inglesa, la danesa, la holandesa, en este caso la española. Pero lo que es nuevo es que la prensa española de pronto lo está empezando a dar y la gente se está enterando. Porque hasta ahora este país callaba todas estas cosas. Igual que callaba tanta corrupción y nos callábamos de todo en los tiempos del socialismo, en los tiempos de, no sé, en cuanto a la educación, en cuanto a los desahucios, que tampoco había tanto follón. Nos callábamos, no mirábamos a otro lado, no sé, era todo jauja, todo jijiji, todo bonito. Nos iba bien a muchos, ¿no? O le iba bien a muchos. Caía el dinero, la construcción, y ahora de pronto todos se fijan en todo. Qué raro, España, ¿qué os pasa? Porque antes no mirabais y ahora miráis. La gente fuera piensa como este señor, y cuidado, tú vas ahora afuera, nosotros que nos movemos a eventos, y la gente te pregunta estas cosas, dice, ¿qué os pasa ahora que habéis cambiado tanto? ¿Antes no importaba todo eso? ¿Y ahora de pronto os escandalizáis por todo esto? ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Teatro de marionetas o qué? Seguimos. So wird auch ein Jagdausflug des Königs zur Staatsaffäre. Bien, vamos ya con el tema de Botswana, así que el hospital aquí donde tuvieron que operarle después de la caída que tuvo ahí, en la caza de elefantes, otro dice otro escándalo de Estado. Y era simplemente, dice, un simple cacería, pero claro, se mete por en medio un accidente y ya se monta aquí la de Dios. ¿No? Se rompió la cadera, ahí está. No, y gracias a este accidente nos enteramos que era una misión secreta, ¿no? En misión secreta el rey de España se va a Botswana cazando elefantes. Y cuidado con la licencia, ahí la tienen la licencia, bien conseguida por estos reporteros, la licencia para matar a, no sé, un elefante supongo será, o no sé si son varios. Pero ahí está la licencia con todos los datos, ¿no? Ahí lo estamos viendo para el que quiera. Del país este Botswana para poder dispararle al elefante. Legal. De forma legal, ¿no? Ahí lo tienen, ¿no? Species Hunted Elephant 15, pone 15 del 4 2012. Calibre, el tipo de munición, ¿no? Pasaporte, nationality, Spanish, address, calle no sé qué, teléfono 686, bueno, etcétera. Juan Carlos Borbo.
¿no? Ahí vienen todos los datos. Hasta el teléfono móvil del rey, ¿no? No creo que sea ese de ahí arriba, ¿no? El 686-3282, porque falta algún dato. Y los españoles dicen, están escandalizados, ¿no? Cuando pasa esto. Dice, están empeorados, están escandalizados. Fue la primera vez que cayó el rey en que la gente ya no estaba muy de acuerdo con lo que hacía. No hizo nada ilegal, dice, pero... Aber diese Reise hat zur denkbar ungünstigsten Zeit stattgefunden. Nicht einmal als bekannt wurde, dass die Reise einen wirtschaftsdiplomatischen Hintergrund hat. No, dice que era un muy mal momento ese viaje, aunque incluso luego comentaron, ¿no? Luego se dijo, sí, pues el viaje también tenía un componente de económico diplomático con ese país, pero claro, dice eso, ya no ayudó, la gente ya... Nicht einmal dann haben die Menschen sich mit ihm versöhnt. Sie hatten einfach kein Verständnis. No, el pueblo español ya no se concilió con él. Ahí ya cayó en desgracia, ¿no? Eso es lo que habían dicho. La primera vez que nuestro rey Juan Carlos cae en desgracia. Querida Rosalía, ¿esto es lo que llamas tú un reportaje que pone al rey en las nubes? ¿Que omite todo? Rosalía, responsable del mundo en Berlín. Tú sabrás lo que has visto. Aquí estamos viéndolo todos juntos y encima hay alguien que lo está traduciendo para España en español. Al español, comentándolo encima libremente, tú verás lo que has visto tú y lo que estamos viendo aquí los demás. Pero creo que era el mismo reportaje, yo sepa, ¿no? O es que has visto tú aquí un resumen cortado por no sé quién. Ahí arriba lo pone, ¿eh? Lo puedes ver, ZF. A ver si enfoco ahí, creo que se ve, ¿no? ZF, es decir, no nos estamos inventando aquí nada. ZF, canal que lo repite, info, normalmente el primer canal siempre es el oficial y ahora ya sé, como lo he explicado al principio, se va emitiendo en varios canales para que todo el mundo tenga... la oportunidad de ver esto a la hora que le da la gana a él, o pueda grabarlo, ¿no? Porque claro, si yo me lo he perdido ayer, enseguida voy al grabador, busco esta semana y dice, ah, martes lo puedes grabar, pues martes lo grabo y se lo enseño aquí a nuestro público de otra televisión posible, ¿no? Así es como funcionamos, y si no nos vamos a la mediateca que he enseñado al principio, y lo vemos ya cuando queramos online, pero creo que estamos viendo el mismo, ¿no? En realidad nunca lo entendió. Los españoles nunca entendieron ese viaje. Aber als der König nach drei Tagen das Krankenhaus verließ und sich zuallererst entschuldigte, das haben sie akzeptiert. Lo que hizo fue pedir perdón. Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. El rey se disculpó, cosa que no ha hecho. Der König hat sich entschuldigt. Das hat noch nie ein spanischer Politiker. Esto no lo ha hecho ni un político español. Ya podía hacerlo más de un político español. Aquí hay que decir que el rey puede meter la pata hasta el fondo, por supuesto, pero esto sí fue un detallito. Fue un detalle, hay que reconocerlo. Y encima lo mejor es lo que dicen aquí los alemanes. Esto no lo ha hecho ni un político español, nunca. Y esto le gustó a la gente, dice. Bueno, perdón, esto es Usía que lo dicen, no los alemanes. Ya me lío con las voces. Sí, es el que está diciendo. Dice esto, que deberían hacerlo más de un político español, podría también hacer esto de la disculpa. Y banqueros, y mucha gente que nos ha jodido a todos bastante, ¿eh? Así que ya podéis aprender algo. Si queréis aprender algo del rey, aprender a disculparos. Y luego, por favor, que sean disculpas reales. Que no al día siguiente nos estéis metiendo otra vez la pata hasta el fondo. No, Urdangarín es otro tema. El rey no ha hecho nada ilegal. Tenía la licencia, la acabamos de ver. Había pagado por matar a ese elefante. No ha hecho nada ilegal, pero lo ha hecho en muy mal momento y ha quedado un poco raro eso. O bastante mal. Pero Urdangarín dice eso y es otro tema. El caso Urdangarín wiegt schwer. El asunto Urdangarín ha sido gravísimo. Eso es gravísimo. Una lehre für das Königshaus. Seit 2012 setzt man auf Offenheit. Una lección, todo esto es una lección para la Casa Real que desde 2012 se ha puesto a abrir las puertas, ¿no? Y que está apostando por la transparencia. Transparenz. Drei Generationen, ein Auftrag. Tres generaciones que tienen una misión. Mit dieser Botschaft präsentiert sich das Königshaus im Internet. Con este mensaje se presenta en Internet. Ya ven, ahora estamos viendo aquí la fase ya digital, la faceta digital de nuestra Casa Real, una faceta moderna y eso sí, hombre, queda bien. Así que ya ven ustedes como reportaje sube y baja. Ein moderner, multimedialer Webauftritt. ¿Ves? Lo dicen aquí los alemanes y eso ya también es bueno que te lo digan ellos. Dice una presentación moderna, multimediática, ahí en Internet. Ya estamos aquí ganando puntos. O sea, hace un momento hemos empezado bien, hemos bajado con todos los escándalos,
Rosalía, para que veas que aquí no se emite nada, se están dando datos. Están dando datos, ahora vamos a ver también el tema de los costes. Es un reportaje completo, con todo, con esto y lo otro. No sé cuál es el problema que tú tienes o que tiene la gente que a veces no quiere entender o que debería aprender lo que es una televisión bien hecha y lo que deberían ser programas bien hechos de cualquier ámbito, ¿eh? No solo la Casa Real. Esto deberíamos verlo aquí cada día sobre cualquier ámbito de nuestros problemas, de la Constitución española, digo, ¿no?, el ladrillo de los políticos, de lo que pasa en Cataluña, pero reportajes neutrales, con todos los datos, ¿eh? Y no de estos que me tengo que estar pensando y que es mentira, y que no es mentira, y que me está contando este tío. No, hombre, no. No volváis locos al consumidor, al ciudadano, al telespectador. Dale los datos bien, bien masticaditos, para que estés aquí tumbado, hundido en tu sofá, con el vinito aquí, la copa de vino, la cervecita alemana, o española, Mau, en tu mano, y puedas ver esto. Tranquilo y creértelo y tener datos. Es que es la televisión que quiere la gente normal, por Dios, y no manipuladores todos los días. Y gente que omite, y gente que miente, y gente que dice, y ¡buah! Uf, cansa, cansáis. Sois a veces como yo ahora, quizá con tanto comentario, perdona, ¿eh? Vamos a seguir. Fíjense, bien presentada la web, ¿no? Está, hay que reconocer que está bien diseñada. Tira, aquí sí estamos ganando puntos, España. Compañero. Man konzentriert sich auf die Hauptpersonen. Schwarze Schafe werden ausgebrannt. Una web, dice una web que se concentra en las personas principales de la Casa Real. Las ovejas negras, ya verán ustedes, no aparecen ya en la web, ¿eh? Todos fuera a la calle. Strahlen der Stern in schwieriger Zeit. Die Kronprinzenfamilie. Aquí tenemos la familia de los príncipes, ¿eh? Estrella que brilla en tiempos difíciles, oscuros, dicen. La foto es buena, por lo que se ve. Das Königshaus gibt weitreichende Einblicke in die Biografien und Aktivitäten. No, se da mucha información, dice, la biografía, de las actividades, la Casa Real, los presupuestos, dice, es una página bastante, bastante maja. Königlichen Familie und in die Finanzen. Incluso vemos el tema financiero de la familia, dice, ¿no? Bastante, esto llama la atención, ¿no? Neuerdings sind Daten bekannt, in der wir bislang keine Einblicke haben, wie das Budget des Königshauses, die Bezüge des Königs und die des Kronprinzen. No, ver los presupuestos de la Casa Real, del propio rey, del príncipe Felipe, esos son datos que dice que antes no teníamos, ¿no? Antes no disponíamos de esos datos. Está muy bien que esto por fin se ponga a la luz. Wir waren alle überrascht, denn die Zahlen sind weitaus niedriger als wir es angenommen haben. Y sobre todo estamos sorprendidos porque los datos, las cifras son más bajas de lo que suponíamos. Creíamos. Auf 7,9 Millionen Euro beläuft sich das Budget 2013. Esto es el presupuesto 2013. Fíjense, 2013, 7,9 millones de euros el presupuesto de gastos de la Casa Real. Y fíjense ahí los países de nuestro entorno, monarquías aquí en Europa, cómo son mucho más altos los presupuestos, ¿no? Y eso está bien también, que la televisión esto, primero que los tíos esto se le ocurre y nos den esto hecho, masticadito, que nos gusta como consumidores, la chicha, los datos. Pero también está bien porque hay mucha gente que es verdad, este país, como nos gusta hablar de todo, pues España, no sé qué, la monarquía gasta más tal. Perdona, bueno, sí, gastan, claro que gastan, y hay cosas que hay que optimizar y parece que están en ello, ojalá que estén en ello, pero fíjense, chicos, aquí hay unos cuantos que gastan mucho más, ¿no? Los ingleses, los holandeses, los daneses, no sé, estáis viéndolo aquí, ¿no? A ver, ¿dónde está mi mando? Ahí están, ¿no? Mucho más altos. Así que, y esto nos lo está mostrando una televisión neutral alemana, que no es ni una televisión catalana ahora mismo que tenga algo contra tal, o ni una televisión, yo qué sé, de alguien con intereses. Esto es la ZDF, la pública alemana, que está dando estos datos, que creo que se pueden creerse, ¿no? Esta gente no es una privada más de la esquina o rara de estas del imperio de Berlusconi o de quien quieras. No, no, esto es la ZDF. La que pagan con sus 18 euros los millones de alemanas, ¿no? 18 euros cada mes. Para tener la televisión del mejor del mundo gratis no va a ser. Así que tienes que pagar 18 euros al mes para esta y para todas las demás públicas alemanas y en alta definición y los canales que acabo de explicar que se repiten y que te repiten y la mediateca que acaban de ver, todo eso gratis no es. Lo digo también para toda esta gente que se pone nerviosa cuando le hablas de que hay que pagar por ver buena televisión. ¿Cómo se dice? No es una cuota buena privada, es un impuesto. El canon, pues sí, ya está, y no pasa nada. Pagas 18 euros cada mes y no te vas a morir y vas a tener la mejor información de Europa, que sí, así como os lo digo, y si encima vives en extranjero, gratis. Con lo cual yo algún día debería, lo reconozco, deberíamos aquí pagar también algo, porque estamos chupando aquí mucho gratis y encima compartiendo con todos ustedes y no estamos pagándoles lo que cuesta hacer esta increíble, estos muchos canales, ¿no? Presupuestos millonarios, de muchos miles de millones, que hay que pagar de alguna forma, ¿no? Y por eso el canon este que paga cada alemán
sin problemas cada mes de su declaración. Bueno, seguimos. Königshaus, das kostengünstigste Europas. Es el más económico de Europa, dice la Casa Real Española. Knapp die Hälfte des Etats entfällt auf den Mitarbeiter. La mitad del presupuesto de la Casa Real Española se va para el personal, ya lo ven, 3,9 millones. Esas 100 personas que dijimos, ¿no? 140 que mencionamos. Etwa 3,3 millones gehen in den Unterhalt des Verwaltungsbetriebs. Esto es para la administración, 3,3 millones, para que todo funcione. Y ya, fíjense, lo que quede para... Lo que queda ahí deben ser los sueldos, ¿no? A ver. Und fast 7, para la familia, 700.000 euros, ¿no? 1000 euro erhält die Königsfamilie. Eso es para la familia, ¿no? 700.000 euros. El resto es personal y costes del mantenimiento y funcionamiento de toda esta maquinaria y empresa Casa Real Española. Así de claro lo presentan en este cuadro y marco de oro, como tiene que ser, ¿no? Televisión con datos. A mí no me cuentes historias, no me bla bla bla, que eso ya me aburre, eso son televisiones que no saben, y reportajes y periodistas que tampoco saben. A mí me das datos, datos concisos, que es lo que yo quiero como ciudadano europeo en 2013. La transparencia para una jefatura... Transparenz an der Staatsspitze ist dringend erforderlich. Erst recht, da das Staatsoberhaupt ja nicht alle paar Jahre gewählt wird. Wir müssen so transparent wie möglich sein. No, tenemos que ser muy transparentes, aunque no tengamos que hacer un striptease enseguida, pero sí, sí, tenemos que ser mucho más transparentes y en eso estamos. Aber es gibt auch Grenzen der Offenheit und die beginnen beim Privatleben der königlichen Familie. Pero sí, la frontera de la apertura de la transparencia es donde empieza la vida privada y sí tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? La vida privada de la familia real. Forman la familia real. Von den 700.000 euro bezieht der König selbst 792.000 euros que hemos visto, para el rey son 292.000 euros. 152 euro. Ahí están los datos, ya ven ustedes que claro se ve todo esto. Sein Stellvertreter, genau die Hälfte. Aquí, para Felipe, esto, solo la mitad, 146.000 euros al año, incluyendo esos costes la representación. Así que ya ven ustedes que tampoco es para tanto, ¿no? Y esto ya es para las mujeres de la casa, ¿no? Las hijas y la reina Sofía, 260.000 euros, ¿no? Y es lo que queda y es para ellas, para todo el año. Von den Bewirtungen der Gäste bis zur Garderobe. Incluye la ropa, incluye el catering de los huéspedes, etcétera. Para ya ver ustedes, esos son los datos, ¿no? Que no son tampoco tan astronómicos. Ein Gehalt bekommen sie nicht. No hay sueldos, dice, no les dan sueldos. Beiden pro bono. A ver, perdón, que han dicho como... A ver. Uns kosten rund die Auftritte der Damen des Hauses beglichen. Von den Bewirtungen der Gäste bis zur Garderobe. Ein Gehalt bekommen sie nicht. Sie arbeiten pro bono. Trabajan por pro bono. No entiendo eso. Also dieses Kosten-Nutzen-Argument, was von Republikanern gerne ins Feld geführt wird, ist komplett absurd. Ja, dice, es absurdo, dice aquí el especialista, por suerte no es un español en este caso, también está bien, para que la gente está, dice, esto es toda esta gente republicana, en entorno republicano, que hablan de que los costes, la reacción coste-eficacia, que es mala en este caso, dice, es absurdo, es absolutamente absurdo porque ves los números y es que no es así como dicen ellos, dice aquí el especialista en casas reales europeas, del mayor diario de Europa, ¿no? El Bild-Zeitung. Weil jeder Staatschef kostet Geld. Dice cualquier, claro, es que cualquier jefe de Estado cuesta dinero. ¿Qué se creen? ¿Que otro va a ser más gratuito o qué? Verschlingt Unmengen für repräsentativen Aufwand. Y para los temas representativos, cualquier otro jefe de Estado gasta muchísimo también. Und natürlich sind Monarchen auch perfekte Werbeträger. Y cuidado, ya vamos al tema del marketing y la publicidad, que tanto nos gusta aquí en esta reacción. Dice, es que los monarcas son los mejores representantes publicitarios para su país, para abrir puertas a negocios. Es que eso no lo ven todos estos críticos, ¿no? De los republicanos o los que están en contra. Dice, ¿no lo ven eso o qué? Si va a un país árabe, un rey español, esto es mucho más eficaz que si va el director de... Perdón. El ministro de Comercio. Pero mucho más eficaz. Esto abre más puertas. No lo entiende la gente. Esto es publicidad. Marketing puro. Con lo cual, claro que vale su dinero ese señor rey.
dazu geeignet, Aufträge an die spanische Industrie... No, si trae a la industria española, le trae, esto es mucho más útil para potencialmente o posiblemente traerle a la industria española pedidos y con eso trabajo, impuestos de trabajo, ingresos, que un ministro de Economía dice. Als der Besuch eines spanischen Handelsministers. Das ist einfach nur mal so. Un ministro de Comercio. Es que es así, dice, es que son los datos. La gente está crítica, que solo sabe criticar. Chicos, está bien, en Twitter, tal, los reyes, y si está claro, si el rey la ha metido a patas, y eso estamos todos de acuerdo. Pero también hay cosas que funcionan. Entonces, Rosalía, no sé, esto lo llamas tú que ya por eso lo están poniendo por las nubes, no sé, están dando datos. Esta gente funciona con pragmatismo, son alemanes, joder. Esto no son... En fin, ahí está, otro dato más, a ver lo que son esos 753. 753 Auftritte hat die Königsfamilie 2012 wahrgenommen. Esos son 753.000 presentaciones ha hecho la familia real en 2012. Und 481 Audienzen. Y 481 audiencias, ¿no? Estos datos, así me gustaría a mí que me haga un reportaje, los de informe semanal y todos estos, que tampoco saben hacerlo, así de claro hay que hablar, sobre todo cuando comparas, ¿no? Y si no comparas, pues todo lo que ves te parece gloria. Pero fíjense cómo esta gente se ha currado el tema, ¿no? Es decir, ahí te están dando los datos, 461 audiencias, es decir, chicha, datos, es decir, esto es información pura y dura. Mejor periodismo no puedo ver, aparte ya el tema pro y contra, ¿no? Los escándalos, los datos buenos, los datos negativos. Y también la parte histórica, ¿no? También mirar los archivos y enseñarme un poco cómo empezó todo esto, ¿no? Que todavía tenemos que ver cómo Franco educa al rey de joven, etcétera. Esta parte nos falta. Por eso digo que es un reportaje bien completo, ¿no? Con datos, con chicha, con modernidad, con crítica, pero que para Rosalía es lo peor del mundo, ¿no? Y para más de uno que ha comentado enseguida ahí en el foro este tan crítico que tiene cada reportaje o cada noticia del mundo, ¿no? Que pueden ustedes ver, que luego verán que no tiene nada que ver con la realidad esta, ¿no? En fin, vivimos en un mundo que, no sé, la gente inventa mucho, ¿eh? Debe ser que la gente tiene mucho tiempo. 84 discursos ha dado solo Felipe, fíjense, 84 en el 2000. Estamos hablando del balance, de lo que la familia real se curra por ese dinero, ¿eh? 481 audiencias, no sé cuántas, 700 y algo... presentaciones, 84 discursos, no está mal, no sé, si ahora cogésemos el salario y lo dividimos entre cada esto, pues a lo mejor sale no sé cuántos euros por cada uno de estos eventos. Damit ist der Spitzenreiter der Familie. No es el que más habla en la familia, ¿no? 84 discursos. Auch die 19 Auslandsreisen gehen hauptsächlich auf sein Konto. Ja, 19 viajes ha hecho también y casi todos son ya de Felipe, ¿no? Es decir, el chico se lo está currando por sus 146.000 euros. Al año. Der König wird zu Hause gebraucht. Al rey se necesita en casa y quien está más viajando, quien ha viajado más en 2012 es el hijo, ¿no? Felipe. Der König hat immer dieselbe Aufgabe, nämlich die Einheit zu wahren. El papel de la unidad, mantener la unidad de España, y bien que lo podías hacer ahora, querido don Juan Carlos, así como están las cosas con los catalanes y con otros. Mantener, preservar la unidad de España. Ese es el papel fundamental, dice. Y fortalecer la nación, que también hace falta. Él es el árbitro, él es el que también tiene que mediar, el mediador. Und im Moment geht es dabei um die wirtschaftliche Lage und die Konsolidierung Spaniens in einer schwierigen Zeit. No, y ahora mismo tiene que consolidar este país en unos tiempos difíciles, ¿no? Sobre todo al nivel económico. Es gibt separatistische Bewegungen. No, hay movimientos separatistas, solo hay que ver lo que pasa en Cataluña, etc. Auch da vermittelt der König. Ahí también interviene el rey. Sesionistas en los que el rey está interviniendo. Das politische Pulverfass, die Provinz Cataluña. Aquí tenemos nuestro bidón de pólvora político, ¿no? Que en cualquier momento esto puede explotar y reventar, ¿no? Reventar. Cataluña, dice. Ahí está la imagen, Barcelona. Rund Barcelona. Die jahrelangen teils militanten Autonomiebestrebungen des Baskenlands scheinen weitgehend besänftigt. Dice, el País Vasco está mucho más suavizado. El problema ahora lo tenemos aquí en el país, en Cataluña. Aber in jüngster Zeit machen die Katalanen mobil. Los catalanes son los que están moviendo últimamente, 11 de septiembre de 2012, ya ven ustedes, aquí todos a la calle, o muchos. Die wollen ihre Unabhängigkeit vom Spanischen. Quieren su independencia de España, ¿no? ¿No? Que están pensando ahora mismo los bávaros, que están viendo esto, ¿no? Gente que también son muy suyos, pero nunca se les ha ocurrido pedir independencia, ¿no? De Alemania. No sé, o yo qué sé, los del norte, o los del centro, los de Baviera, no sé.
¿no? Digo que debe estar la gente ahora con la boca abierta, ¿no? Porque la gente, no está en nuestro día a día tan, tan caótico y tan desastroso aquí en este país, y de pronto ves un reportaje de estos bien hechos, la familia real, te crees que vas a ver algo ahí light, algo suave, ¿no? Me imagino a la típica señora ahí bien en su casa, con su gran pantalla, con su cafelito en la mano, su pastel alemán con nata rica, y viendo aquí todos estos problemas, ¿no? Debe estar alucinando, ¿no? Diciendo, pero vamos a ver, yo iba a ver un reportaje bonito de la familia real española tal, y ahora estoy viendo aquí escándalos, un dargarín, los catalanes aquí montándola, que quieren separarse de España, lo otro. Bueno, debe estar la tía con la, ¿no?, la mujer con la boca abierta, y el café se le habrá caído ya al suelo, el té. Tremendo, tremenda imagen que estamos dando entre todos, ¿eh? Poca unidad y mucha idiotez y locura. País que no se sabía dónde va. La conciencia de una identidad... Das Bewusstsein einer eigenen katalanischen Identität ist ein altes Problem. No, es un problema viejo, esto de la identidad catalana. Ich im Zuge der massiven Wirtschaftskrise Spaniens zugespitzt. Y claro, es un problema que se ha ido agrandando con la crisis tan masiva que tenemos en España. Para que ustedes vean, gracias, queridos amigos socialistas, lo que nos habéis dejado aquí, la crisis, que encima, fíjense, lo que está disparando y lo que está haciendo y todo el daño que hace, ¿no? Aparte ya de los corruptos de siempre, en todos los gobiernos y partidos, pero madre mía, en la que han montado, la que nos ha dejado aquí el amigo Zapatero, y las consecuencias que estamos ahora aquí aguantando, ¿eh? Y lo que nos queda. Los niños, nuestros niños, nietos, etcétera, madre, lo tenéis difícil, ¿no? Por eso, lógicamente, muchos están yendo, ¿no? Dicen, esto se hunde, nos vamos por ahí, nos vamos a trabajar fuera. Y a vivir fuera, donde se está más tranquilo, se gana más dinero y no hay estas locuras que estamos viendo, como estas imágenes de este reportaje, ¿no? Die Mittel sind knapp und es wurde Misswirtschaft betrieben. Einige Katalanen fordern Haushaltsautonomie, wie sie Navarra und dem Baskenland zugestanden wurde. Andere gehen weiter. Sie wollen nicht nur Haushaltsautonomie, sondern einen eigenen, unabhängigen Staat. Queremos ser un Estado independiente separado. Der katalanische Ministerpräsident will in einem Referendum die Bevölkerung über die Abspaltung seiner Provinz entscheiden. No, el ministro presidente de Cataluña, Maestà Artur Mas, quiere hacer un referéndum para que sean los catalanes los que hablen de una separación de España, ¿no? Así son los hechos, y esto es lo que está viendo ahora mismo el ciudadano alemán, el televidente, y está con lo que les decía yo, con la boca abierta, ¿no? Pensando, pero estos españoles que no tienen ya suficiente problema con la crisis y con la corrupción y con la caza de elefantes, quizá lo de menos, pero lo lo demás, y encima ahora otro problema más. No, la gente va a estar ahí, como se dice, flipando con esto. Jetzt ist der König gefragt. Así que ahora le toca al rey hablar, dice, ¿no? Ahora el rey tiene que posicionarse. ¿No? Como mediador, claro, para apaciguar todo esto y poner un poco de orden aquí en la casa. En la casa española. Spanien braucht Stabilität, Eintracht und Weisheit. Sí, sí, muy bonito lo que dice aquí la periodista. Españita, ¿qué ha dicho? Estabilidad, unidad y sabiduría. ¿Eh? Justo lo que tenemos aquí, lo que nos sobra en España. ¿Eh? Sigue soñando. Der König hat viel politisches Feingefühl, das er mit all den Jahren und trotz seiner gesundheitlichen Probleme nicht verloren hat. Wenn einer in diesen schwierigen Zeiten die Politiker an einen Tisch bringen und aussöhnen kann, dann der König. No, si alguien puede sentar a los políticos en estos tiempos, es el rey, con toda su experiencia y su feeling que tiene. Ojalá sea así, ojalá él pueda hacer que las cosas vuelvan a sus cauces normales, que entre... que el sentido común se apodere a estos políticos, que los corruptos desaparezcan para siempre. Ojalá el rey pueda hacer todo ese milagro. Lo que pasa es que no todo el mundo cree que va a ser posible, ¿no? Querida Budena. Un olfato para él, eso tremendo. Gespür für ein Land, das lange gespalten war. ¿Eh? Tiene un olfato para un país que estaba mucho tiempo separado, ¿no? Otro desastre de este país, ¿no? La separación y matarse unos a otros, ¿no? En el mismo país, es que ya lo que faltaba. Matarnos los unos a los otros. Nach der Flucht von Juan Carlos Großeltern ins Exil und dem Scheitern der Republik tobte in den 30er Jahren ein erbarmungsloses. Aquí vemos la guerra civil en los años 30, después de que se fuesen al exilio y después de que la República fracasase, pues ya vemos la guerra civil española. Unser Bürgerkrieg in Spanien. Hunderttausende fallen ihm zum Opfer. Cientos de miles mueren en esta guerra civil. Der Sieger ist ein Mann, der das Land diktatorisch regieren will. El vencedor es un hombre que va a gobernar España con una otra dictadura. General Francisco Franco. General Francisco Franco. Die
spanische Königsfamilie hat Zuflucht in Portugal gefunden. Sí, la familia real española tiene que emigrar una vez más, esta vez a Portugal. Von hier aus arbeitet Don Juan, der Vater von Juan Carlos, für ein großes Ziel. Desde aquí trabaja Don Juan, el padre de Juan Carlos, en una meta, en un gran objetivo. Die Rückkehr der Bourbonen auf den spanischen Thron. Que los Borbones vuelvan al trono español, ¿no? Su padre ya había tenido que huir, él también está en el exilio, y ahora vamos a ver. La idea está clara, ¿no? Hacer un plan para que los Borbones vuelvan a la corona, al trono español. Im Exil gab Don Juan, der Sohn von Alfonso dem 13. und Vater von Juan Carlos, keine Ruhe. Así que Don Juan está en el exilio y no daba, ¿cómo se dice? No se tranquilizaba, es decir, que no había descanso. Es decir, el hombre luchaba por que su hijo volviese. Mindestens 40 Ansprachen und Denkschriften sind überliefert, in denen er sein Ziel klarstellt. No, hay 40 discursos o 40 textos en los que una y otra vez refleja y expone su objetivo, ¿no? Que la corona, los Borbones tienen que volver a España. Eine Monarchie und die freie Selbstbestimmung des spanischen Volkes. Una monarquía para España y la libertad para el pueblo español de autodecidir. La soberanía nacional al pueblo español. Perdón, la soberanía nacional, pues eso. Don Juan wird unterstützt vom sogenannten privaten Rat, einem Kreis von Beratern aus allen Lagern, Aristokraten, Liberalen, Intellektuellen, sogar Sozialisten. Incluso socialistas están ahí en ese consejo privado que le asesoran y le apoyan, ¿no? Aristócratas, socialistas, empresarios, no sé, ¿no? Toda una serie de... un círculo ahí que le apoyaba en este... en esta idea de que vuelva la monarquía. El consejo privado... Der private Rat war eine politische Einrichtung, die Don Juans Vorstellungen von Monarchie entsprach. Er wollte nie, auch nicht im Exil, ein absoluter König sein. Alle Entscheidungen sollten gemeinschaftlich getroffen werden. Eso estaba bien, dice. No quería ser un rey absoluto, tampoco en exilio. Quería ese consejo privado, es decir, que fuese consensuado la orientación, las ideas, y así lo hizo Don Juan, ¿no? Sie war das Ergebnis unserer Versammlung. 1948 trifft Don Juan Franco auf dessen Yacht. Francos Augen ist Don Juan viel zu liberal. 1948 quedan aquí Don Juan y Franco y aquí se toma la decisión importantísima de la educación y la vuelta con ella de Juan Carlos, ¿no? Del rey, del hijo. Porque para él Don Juan era demasiado liberal para Franco, así que se, ya no podía volver como rey. Doch über den kleinen Juan Carlos lässt sich reden. Dice que está claro que él no, a él demasiado liberal para que Franco le dejase volver, pero sobre Juan Carlos sí se podía hablar, dice, ¿no? Sobre ese sí se podía hablar y ahí es donde se cerró el acuerdo. Don Juan war bewusst, dass die Monarchie endgültig verloren wäre, würde sein Sohn nicht in Spanien erzogen. Don Juan tenía claro que si no educaban a su hijo, al actual rey, ¿no? A Juan Carlos, en España la monarquía está perdida, ya no volvería a España. El prinz muss in seinem Land aufwachsen und mit der eigenen Nation vertraut sein. No, tiene que crecer en su país y estar acostumbrado a su propia... A las realidades de la nación. La realidad de su nación, ¿no? Im November 1948 übergibt Don Juan den 10-jährigen Juan Carlos... Fíjese, con 10 años, en noviembre de 1948, Don Juan entrega a Franco... A este chico, a Juan Carlos, con 10 años, ¿no? Un niño de 10 años que te arranca de tu familia, de tu madre, de tu padre y tienes que irte allá a educarte en otro país. In die Obhut Francos. Zusammen mit 12 Adelssöhnen erhält der junge Prinz eine private Schulausbildung. Y con otros 12 niños aristócratas le dan una educación privada en esta escuela. Zur Härte soll er erzogen werden. Quería educarle para que sea fuerte. So will es Franco. Así lo quería Franco. Schweigen soll er, zuhören und nicht que calle, que no hable, que esté callado, es decir, que escuche. Hatten, was in ihm vorgeht. Y que haga lo que le digan, lo decía su padre, Don Juan y Franco. Et ihm der Vater, um auf diese Weise den Thron für die Bourbonen zurückzugewinnen. La forma era de que consiguiese otra vez el trono para los Borbones. La vida del rey ha sido... Das Leben von König Juan Carlos war hart. Er hatte kaum Spielraum für eigene Entscheidungen. No podía tomar decisiones propias, una vida muy dura, una infancia muy dura, una juventud dura. Alles, was er machte, war entweder von Franco
oder seinen Vater bestimmt. Todo lo que hacía él, lo que dejaban hacer, o lo decidía Franco, lo decía su padre. Así que fíjense qué coñazo de juventud. Perdón por la palabra, pero así es. Pero con el argumento de que eran por el bien de España. Juan Carlos blieb nichts anderes übrig, als über sich bestimmen zu lassen und die Anordnungen der beiden zu befolgen. Tenían que dejar que decidiesen. Que decidiese sobre él y seguir esas instrucciones, no le queda otra. Lo que le decían ambos. In der Ferne steuert Don Juan seinen eigenen Kurs. Desde lejos, aquí, en el exilio, Don Juan dirige su propio curso. Como se establece el pacto de la corona. Vater und Sohn schmiedeten einen Pakt für die Krone. El padre y el hijo habían cerrado un pacto para la corona. Und Don Juan, der großes Ansehen genoss, suchte die führenden Politiker Europas auf und versprach ihnen: Vertraut meinem Sohn. Y Don Juan, pues que conocía muchos políticos de Europa, que tenía una buena imagen, habló y les decía: Confiad en mi hijo. Wird den Franquismus demontieren. Mi hijo va a desmontar el franquismo cuando suba al trono. Confiar en mi hijo, porque Spanien wird eine freie und unabhängige Demokratie. Vertraut. España va a ser un país libre, democracia independiente, libre. Por favor, confía en mí. Soberano y libre. Confiar en él, confiar en él. Leicht gesagt. Das eigene Volk hat kaum Vertrauen in den jungen Juan Carlos. Eso es fácil decirlo, ¿no? Lo que decía Juan Carlos a estos personalidades políticas europeas, porque el pueblo español no conocía ni confiaba mucho en Juan Carlos. Franquisten schmähen ihn als Schwächling. Para los franquistas era un tío débil. Gegner verachten ihn als Marionette des Diktators. Y los opositores de Franco le veían como la marioneta del dictador, con lo cual también le despreciaban, ¿no? Así que no lo tenía nada fácil ante el pueblo español. Bueno, wir nannten ihn Juan Carlos el Breve. Den kurzzeitigen. Sí, le llamamos Juan Carlos el Breve. Nadie pensaba que iba a durar mucho, ¿no? Así que Juan Carlos el Breve, dice aquí este ex miembro del Partido Comunista, ¿no? Román Gubern. Denn wir waren uns absolut sicher, dass als designierter Nachfolger von Diktator persönlich bestimmt nur ein williger Diener der faschistischen Bewegung sein würde. Pensábamos que iba a ser un sirviente del movimiento fascista, ¿no? Si Franco le había puesto, pues sería su sirviente, haría lo que él le había dicho, aunque estuviese muerto, y por eso decíamos que iba a ser el breve, ¿no? Que no iba a durar mucho. Darum nannten wir ihn Juan Carlos, den Kurzzeitigen. Juan Carlos el Breve. Im November 1975 stirbt Franco. En noviembre de 1975, Franco muere. Zwei Tage später tritt Juan Carlos das Erbe des Diktators an. Y 2 días más tarde, Juan Carlos heredera lo que hay del dictador de España. Als absoluter Machthaber über Spanien. Bien, absoluto jefe de Estado de España. Cuando me dieron la noticia, realmente fue. Die Ereignisse überrollten mich, aber gleichzeitig war ich aufgewühlt im Wissen um die Verantwortung, die auf mich zukam, nach 4 Jahrzehnten eine neue Form der Monarchie einzuführen. Y después de 40 años crear una nueva forma de monarquía, pues claro, para mí era una responsabilidad muy grande contra aquí el rey. Den Spaniern zeigen, was ich vorhatte und wie ich mir in jenem Moment meine Regentschaft vorstellte. No, quería mostrar a los españoles cómo yo veía iba a ser mis ideas, mi reino. A los españoles lo que iba a hacer o lo que yo esperaba que fuera mi reinado en aquel momento. El rey quiere ser lo de todos. Der König will der König aller sein, gleich welcher Kultur, Vergangenheit und Tradition. Wenn wir alle vereint bleiben, haben wir die Zukunft gewonnen. ¡Viva España! Donnerwetter, das waren neue Klänge. Ich erinnere mich noch an seine erste Ansprache, als er sagte, er wolle alle Spanier versöhnen. No, esto sí que llamó la atención, dice. Un rey que dice que quiere ser el rey de todos los españoles y que quiere que todos estén unidos, ¿no? Fíjense, esto bien dicho ahora otra vez, en esos tiempos de desunión, esto sí que llamó la atención, ¿no? Como ahí cada uno iba a lo suyo, de pronto viene uno y dice, no, yo quiero ser el rey de todos y todos unidos. Dieser Satz machte mich hellhörig. Das kannten wir so nicht und tatsächlich hat die kommunistische Partei zugelassen. Y es verdad, fue el rey que permitió el Partido Comunista, ¿no? Donde este hombre había militado.
sí que es verdad que la iba a ser el rey de todos. Da igual que seas de izquierda, derecha, del uno, del otro, yo soy el rey de todos. Aquí está. Juan Carlos führt sein Volk entschlossen in die Demokratie. Así que Juan Carlos lleva a su pueblo de una forma muy decidida hacia la democracia. Er lässt Francos Gegner zurück ins Land und amnistiert politische Gefangene. Da amnistía política a los presos políticos, permite que los entonces opositores de Franco vuelvan al país. Er hebt das Parteienverbot auf und ruft freie Wahlen aus. Acaba con la prohibición de ciertos partidos y por supuesto convoca elecciones libres. Eine neue Verfassung besiegelt die Demokratie mit dem König als Staatsoberhaupt. Una nueva constitución y donde el rey es el máximo, pues eso, jefe de Estado. Er hat sich freiwillig entmachtet. Hat damit die spanische Monarchie neu geschaffen? No, él ha recreado, de nuevo, nuevamente la monarquía española. Der Demokratie untergeordnet, ein absolut revolutionärer Schritt. Y eso es un paso muy revolucionario lo que ha hecho este hombre, dice, ¿no? Y poner la democracia, la monarquía bajo la democracia. Gibt in Europa. A ver, vamos a ver si lo hemos traducido bien. Perdón. Er hat sich freiwillig entmachtet. Él mismo, dice, él mismo voluntariamente se ha quitado poder. Podría haber sido un rey absolutista, dictador, lo que quieras. Él mismo se ha... Sí. Ha quitado el poder. Die spanische Monarchie neu geschaffen. Y ha creado de una forma nueva la monarquía española. Die Demokratie untergeordnet. Ein absolut y la ha puesto a la monarquía debajo de la democracia. Es decir, eso es algo revolucionario, eso no se había visto. Es gibt in Europa... Kein zweites Beispiel, dass eine Verfassung derart revolutionär von einem Monarchen geprägt wurde. No hay un ejemplo en toda Europa de un monarca que haga eso en una constitución y que le ponga su sello personal en ese sentido y haga lo que estamos comentando, ¿no? Eso no se ha visto en Europa. Y eso, lógicamente, habla por el rey. Juan Carlos hat sozusagen das moderne Spanien, so wie es heute ist, geschaffen. Así que se puede decir que Juan Carlos ha creado la España moderna como es hoy, ¿no? A pesar de hablar todas las críticas que vemos y todo lo que está pasando, pero dice, él ha creado esta España moderna así como la vemos. Y la verdad es que en la vida nos han educado nuestras madres a ser agradecidos, ¿no? Siempre a ser agradecidos. Así que quizá en este país nuestro también deberíamos, estos datos que están aquí comentando, hemos visto ya lo que les decía, datos positivos, datos negativos, pero aquí estamos viendo datos de cierto peso, de gran peso, que están ahí, que no se está inventando nadie, y menos aquí un alemán que no tiene nada que ver con nuestra cultura. Este señor es un especialista en casas reales y ya está, en el mayor diario de Europa, el Bild-Zeitung, que eso es todo, y lo que está diciendo tiene pies y cabeza, ¿no? Es decir, está fundamentado. Wenige Jahre später droht die junge Demokratie zu stürzen. Y aquí viene otra cosa importante que también Juan Carlos ha hecho por este país, el rey Juan Carlos. Pocos años después, dice, parece que la democracia joven, aún endeble, va a caer, ¿no? Va a desaparecer. Ya saben ustedes aquí la famosa noche del 23F, Tejero, golpe de Estado Tejero, o intento de golpe de Estado. 1981 stürmen Anhänger von Franco das Parlament. Aquí vienen los seguidores de Franco y ya ven, invaden el Parlamento. Und nehmen die Abgeordneten als Geiseln. Als Oberbefehlshaber der Armee ist König Juan Carlos gefragt. Juan Carlos es el máximo mandatario también, jefe militar, así que le toca hablar, lógicamente, o le toca decidir. Einige Mitarbeiter im Zarzuela-Palast befürworteten den Putsch. Sí, había una parte en el Palacio de Zarzuela que estaban a favor de ese Putsch. De ese golpe de Estado. Pero el rey enseguida actuó. No, llamó a todos los generales y dijo, esto no es lo que yo quiero, esto no está en... Obwohl der Putsch den König stärken sollte, entschied sich Juan Carlos in diesem Moment für die Verfassung. Ja, así que aunque el golpe de Estado iba a fortalecer su papel, él se puso en contra. ¿No? Y decidió a favor de la Constitución. In der Nacht wendet sich der König in einer Fernsehansprache an sein Volk. Y en la noche habló a su pueblo. La corona, símbolo de la permanencia. Die Krone als Symbol der Beständigkeit und Einheit des Vaterlandes duldet in keiner Weise Handlungen oder Haltungen Einzelner, die gewaltsam den demokratischen Prozess aufzuhalten versuchen, den das spanische Volk zur Verfassungsgrundlage bestimmt hat.
determinó en su día a través de referéndum. Die Worte des Königs zeigen Wirkung. Wenige Stunden später geben die Putschisten auf. Sí, las palabras del rey hacen efecto y a las pocas horas los golpistas se retiran. König Juan Carlos hat sich zweifach legitimiert. El rey Juan Carlos se ha legitimado dos veces. Die Demokratie einführte. Cuando introdujo la democracia, lo hemos visto, ¿no? En 75, cuando le tocó, tras la muerte de Franco, a reinar. Und in jener Nacht im Februar 1981. Y en la noche del febrero del 81, ¿no? El 23 de febrero. Ich bin im Herzen Republikaner, aber ich. Yo en el corazón soy republicano, sabéis, pero. Respetiere die königliche Familie. Pero yo respeto a la familia real. Sie haben Spanien aus der Diktatur in die Demokratie geführt. Ellos son los que han llevado a España de la dictadura a la democracia. Das weiß ich zu würdigen. Y eso lo sé valorar. Ohne jeden Vorbehalt. Porque yo aplaudo como si me hubiesen reservas. Und die Bevölkerung dankt es ihm. Y por supuesto el pueblo español se lo agradece. Juan Carlos will ein König freier Bürger sein. Juan Carlos quiere ser un rey de ciudadanos libres. Deshalb gab er seinem Volk die Souveränität zurück und verhalf der Krone zu neuer Legitimität. Y por eso le ha vuelto la soberanía tras la muerte de Franco y ha ayudado a la corona a ser legítima, a su legitimidad. Die Zukunft der spanischen Monarchie liegt in den Händen von Kronprinz Felipe. Así que el futuro de nuestra monarquía española está en las manos de este señor a la izquierda, de Felipe. Príncipe Felipe. Wird ein guter König sein. Der Kronprinz ist perfekt vorbereitet. Está muy bien preparado, será un buen rey. Menschlich mit einer Feinfühligkeit ausgestattet, die jeden beeindruckt, der ihn persönlich kennt. Tiene mucha sensibilidad humana que sorprende a cualquiera que le conoce o que impresiona. Er ist fleißig und liebt Spanien genauso sehr wie sein Vater. Ama España tanto como su padre, es muy trabajador. Und einst sein Großvater. Y como en su día su pueblo. Die Spanier werden auch den künftigen Monarchen an seinen Taten messen. Pero bueno, los españoles lógicamente van a medirle sus hechos al próximo monarca. So wie Juan Carlos. Igual que lo han hecho con Juan Carlos. Der König selbst sagte zu seinem Sohn: Die Anerkennung musst du dir jeden Tag aufs Neue verdienen. No, el mismo rey se lo dijo a su hijo, Felipe. Tú tienes que ganarte el reconocimiento del pueblo, te lo tienes que ganar cada día. Die Monarchie hat einen pragmatischen Nutzen, ob man nun Monarchist oder Republikaner ist. Puede ser republicano, puede ser monárquico, pero la monarquía tiene un uso bastante pragmático, dice. Die beiden spanischen Republiken waren ein Desaster. Las dos repúblicas españolas han sido un desastre. Dice Usía. Die Monarchie ist die Klammer, die Spanien zusammenhält. La monarquía es la grapa que hace que España esté unida, ¿no? No sé cómo le llamamos, el clip, la grapa que une a España. Und der König wacht darüber. Y el rey cuida de eso. Ich bin überzeugt, dass Juan Carlos trotz aller Kritik in die Geschichte eingehen. Sí, yo creo que sí, que Juan Carlos, a pesar de todas las críticas, va a entrar en la historia. Als einer der großen Könige Spaniens. Como uno de los reyes, de los grandes reyes de España. Viva el rey, lang lebe der König. Viva el rey, lang lebe der König. Que viva mucho tiempo. Spanien heißt. Como se dice en España. Y aquí acaba, ¿no? Aquí acaba este reportaje. Ya han visto ustedes, yo veo bastante bien elaborado. Ustedes ya dirán si están acostumbrados a ver este tipo de reportajes con esta calidad en otras emisoras. Yo creo que está muy bien hecho para ser un reportaje de este comienzo de 2013, ¿no? Mayo 2013, emitido en la televisión alemana y traído a España aquí en este idioma por nosotros, por otra televisión es posible. Y bueno, ya cada uno que opine, ¿no? ¿Quiere ser más negativo con la familia real? ¿Quiere ser más positivo por los datos que también hemos visto encima de la mesa, los datos de sus gastos, los datos de lo que significan para este país, los negocios, lo que pasaba en el 81, el golpe de Estado? Eso ya cada uno que lo valore, ¿no? Ahí están los datos y es lo bueno. Nos han tirado todo esto a la cabeza, pero bien presentado, por supuesto. Y ahora podemos, cualquier ciudadano, también los alemanes que han visto esto, pueden ya opinar libremente, ¿no? Pero yo creo que el balance es positivo, al menos balance personal que uno se lleva
tras ver y escuchar lo que se ha dicho aquí, ¿no? Aunque cada uno es libre. Bueno, pues sigan con nosotros, que este no va a ser el último reportaje que vamos a enseñarles. No, tranquilos, casas reales no vamos a enseñar, no es nuestro tema. Esto lo hemos hecho un poco para... Bueno, porque creo que es interesante, ¿no? Que la gente vea algo de nuestro país y que está producido fuera, pues ¿por qué no? También es interesante que se vea cómo se ha hecho esto y el enfoque, y también que todos sepamos cómo tenemos aquí periodistas que no saben ni lo que hablan, ¿no? Que era un poco el ejemplo del artículo que les he enseñado y que pueden ustedes mirar. Venga, nos vemos pronto. Hasta luego. Tú eres consumidor, eres ciudadano, pagas tus impuestos para tener tu televisión, por supuesto. Exige también que los programas todos, sí, todos, se repitan varias veces, ¿no? Se repitan en otros canales, lógicamente, debería tener, como este encima de Alta Definición, otra cosa hay que decir también. En fin, los canales que yo les enseño ahora mismo están todos, ahí lo pueden ver, Alta Definición, ¿no? Todos tienen también la opción de verse en Alta Definición, que para eso uno se ha comprado y se ha gastado dinero. Y hace un momento habrá visto la imagen doble, eso era en tres dimensiones. Es decir, que también hay algunos ya que los puedes ver en tres dimensiones, por el momento son de pago y estoy seguro que ya mismo, y más un país que va con los tiempos y no contra o detrás, no un país caracol, ya mismo podemos ver en tres dimensiones y también en 4K, ¿no? Ya saben, el ultra alta definición, es decir, igual o mejor que el cine. Pero bueno, todo esto son cosas que hay que exigir, si seamos ciudadanos. Para eso nos compramos aquí buenos modelos, como este Samsung que tenemos ahí delante, 60 pulgadas, esta cámara Canon, pero también queremos que los que emiten también nos den las opciones y la calidad. Bueno, esto era simplemente esta pequeña charla de introducción y vamos ya con el tema que nos incumbe, que es un reportaje muy bien hecho, como desgraciadamente todavía no han aprendido aquí en este país a hacerlos. Y fíjense, estamos hablando de un tema más español no puede ser, la Casa Real. Aquí tienen otra vez la guía de programación. Juan Carlos I es huésped de su propia casa. Dos veces los borbones tuvieron que dejar el trono. Juan Carlos en el 75, después de 36 años de dictadura de Franco, que pudo ya... 75, sí, pues pudo ya hacerse con el mando, con el puesto, y ahí se definió la monarquía de una forma nueva. Hoy, pues eso tiene ahí un grupo de gente bastante, sí, se puede, bastante controlado. Igual que Juan Carlos llevaba la democracia, pues ahora Felipe la quiere, se está preparando ya para retos futuros. La documentación pues nos muestra lo que hay detrás, ¿no? El background de esta empresa Casa Real, y nos da también la respuesta a las preguntas sobre lo que se le pide a un mundo royal y lo que es la realidad, ¿no? Está hecho, es un reportaje alemán, 2013, como les he dicho, es una serie, es decir, cada semana una Casa Real europea, para que también los ciudadanos nos podamos hacer una idea, ¿no? En este caso la hemos rescatado para ustedes y ya vamos a empezar. A ver. Des Königreichs von seiner Majestät König Juan Carlos. Aquí empezamos, perdón. Vamos a meterle el sonido. A ver. ¿Dónde está esto? Aquí, ¿no? Ahí. A Felipe und Letizia. Stars der spanischen Monarchie und Erben des Königreichs von seiner Majestät König Juan Carlos. Bien, estos son las estrellas de esta monarquía y que van a ser las herederas de su majestad Juan Carlos. Hat das moderne Spanien geprägt. Doch jüngste Skandale bringen das Königshaus in Verruf. Dice él, Juan Carlos es el que le ha dado el sello a la España moderna. Y fíjense, recuerden lo que les acaba de leer el artículo del Mundo, ¿no? De la prensa española, que decía que este reportaje era muy light, ¿qué tal? Y fíjense, ya nada más comenzar, estamos en el primer minuto de reportaje, viene la otra frase. Dice él, es verdad, él le ha dado el sello a España de lo que es hoy, pero escándalos de corrupción están poniendo entredicho pues su buena imagen. Ya, vamos a escuchar otra vez para que nadie diga que nos inventamos aquí nada. Escuchen esa frase. Von seiner Majestät König Juan Carlos. Hat das moderne Spanien geprägt. Doch jüngste Skandale bringen das Königshaus in Verruf. Verruf, es decir, le traen mala imagen los últimos escándalos, ¿no? Escandales, espero que hayan escuchado la palabra. Así que ya ven, la primera frase ya vamos a ver de qué va a ir este reportaje. No va a ir solo de una cara ni va a ir de otra cara. Eso lo vemos aquí, estamos acostumbrados a verlo aquí, pero no en un país, y menos la ZDF, unas mejores televisiones públicas del mundo, ya no solo de Europa. Es decir, que por eso digo que
la persona que ha escrito el reportaje este, el artículo en El Mundo, que acabo de enseñarles y que cualquiera de ustedes puede ver, ahí está colgado online todavía, por supuesto, no sé, o no tenía ni idea o iba con mala intención, y eso es lo que nos pasa en la prensa y en la televisión española, ¿no? O no tenemos ni idea o vamos con mala intención para influenciar, para manipular, o incluso somos tan tontos que no somos capaces de hacer un reportaje como el que ustedes van a ver ahora conmigo. Pero bueno, seguimos. Der König hat Fehler gemacht. Die Monarchie hat auch Schattenseiten. Sí, sí, el rey ha cometido errores, dice aquí, creo que es Marianson, Anson, el que se escucha. Sí, tiene lados oscuros, claro que sí. Aber die Bilanz ist positiv. Pero el balance final, de eso va este reportaje, el balance final, lo digo para todos los críticos que ya están empezando, el balance final, para eso hacemos, es positivo, ¿no? Dice, es decir, si miras lo negativo y lo positivo, parece que el total, el balance es positivo, ¿no? Dice Luis Marianson. Creo que el pueblo español también, aparte es verdad, estos problemas que está viendo y de estos... Muy buenas, bienvenidos a otro capítulo aquí en televisión, en Otra Televisión Es Posible. Vamos a ver hoy un reportaje que ha sido también comentado un poco negativamente en la prensa española, sobre la fábrica del ensueño, Casas Reales, es una serie de Casas Reales. España, el balance de los Borbones. Entonces tenemos aquí, vamos a ver, déjeme que se lo enseñe, que se lo muestre. Tenemos aquí lo que publica nuestra prensa. Aquí está, a ver si lo pueden ver. A ver si se puede ver, lo voy a enfocar un poco. El Mundo, la televisión alemana, lava la figura del rey. Ahora verán ustedes si esto es así, que la lavan o no la lavan, ¿no? Aquí tienen el texto, cualquiera de ustedes que ahora ponga el mundo... Punto es, televisión alemana lava figura, puede leer el texto, puede leer también los comentarios y verá un poco, bueno, vamos a leerlo un poco y ustedes verán ahora cuando vean el original, que es curioso que El Mundo no hace ningún, es decir, no hay un enlace, pero bueno, ya pueden hacerlo desde mañana mismo si quieren, aquí vamos a traducirlo, a comentarlo en televisión, en Otras Televisiones Posible. En un reportaje de actualidad sobre la figura del rey emitido anoche, la televisión pública alemana obvió el caso Hundagarín. Ahora veremos cómo no es verdad eso, ustedes lo van a ver y van a darse cuenta rápidamente del nivel que tenemos aquí. Ya no solo de televisiones que no son capaces de hacer un reportaje como el que van a ver ahora, bastante bien elaborado por la pública alemana, sino también lo que ustedes tienen que leer, sea en prensa escrita o en prensa online, como la que yo tengo aquí ahora mismo delante, ¿no? Aquí en la tableta. Obvió el caso Urdangarín y los escándalos de corrupción, definió a la familia real española como un equipo que trabaja unido y en estrecha coordinación y quitó hierro a la relación de la alemana Corina con don Juan Carlos, afirmando que se trata de una amistad y nada más. Bueno, todo esto van a ver ustedes el original. Esto es lo que uno tiene que leer o puede leer en nuestra prensa tan profesional aquí en España y luego vemos la realidad. El uniforme de casi una hora de duración, la ZF, aparecieron valoraciones de Luis Marianson, sí, le vamos a ver ahora, Alfonso Usía, Javier Ayuso, no sé qué, no sé cuánto. Las figuras de las dos infantas han sido prácticamente borradas de esta imagen, la familia real española, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ustedes pueden leerlo, también pueden leer los increíbles comentarios, los comentarios que hay debajo de los distintos, bueno, usuarios, ¿no? Ciudadanos españoles, que también hay que reconocer que muchos meten la pata o no se han enterado o, claro, tienen la información equivocada. Pero bueno, para eso estamos aquí, Otra Televisión Es Posible. Lo que también hay que decir es que este reportaje, pues claro, esto se lo estoy grabando ahora mismo, estamos aquí grabando en mayo, ahora se preguntará uno, vamos a ver si esto lo dieron en... ¿Cuándo fue? Pues esto fue el 7, ¿no? 7 de mayo y estamos a 11. ¿Cómo puede ser? Pues bueno, pues quería enseñarles rápidamente también, a ver si puedo mostrarlo aquí. A ver si se puede ver, esto es el iPad, aquí tenemos la mediateca. Es la ZF, la mediateca, que la puedes ver en cualquier tableta, en tu móvil, por supuesto. Y aquí ya puedes hacer la búsqueda, aquí arriba metes la búsqueda y buscas el tema de la Casa Real, ¿no? Es decir, que puedes ver enseguida pues todas las televisiones, todos los programas que tú en ese día, esa noche, no has podido ver, ¿no? Es decir, bastante cómodo y bastante fácil, ¿no? Entonces quería mostrarles esto, o luego la otra opción, para ver un programa que no has visto, perdón, que no has visto en ese momento, vamos a verlo rápidamente. Es esta otra opción, ¿no? Es decir, le das aquí a tu receptor de satélite digital, te vas aquí a la búsqueda, vamos a ver. Como decía, te vas a la búsqueda, te metes en el menú, le dices programa, buscar, perdón, y ahora ya escribes tú aquí una búsqueda nueva, ahí tienes el teclado y ya vas escribiendo el programa que quieres. ¿Qué quiero explicarles con esto? Pues que está claro que, y estos programas lógicamente los encuentras porque luego los canales repiten la programación, es decir, si la ZF
A ver si me puede salir otra vez. Si la ZF tiene... A ver. Tiene... a ver, la ZF tiene varios programas. ZF, ahí lo están viendo, ¿no? Creo que vamos a bajar un poco el cursor. ZF Neo, ZF Cultura, ZF Info. Es decir, que no solo tienes la televisión pública, ¿no? Sería como Televisión Española ahora mismo, ¿no? Imagínense, Televisión Española, para hacernos una idea. Ahí está, ¿no? La ZF, que sería ahí arriba, Televisión Española. Pero luego tienes todos estos otros programas que van repitiendo la programación. Aparte de dar otros programas, van repitiendo ZF Info, Cultura, etcétera. Es decir, que tienes enseguida, igual que la 1, ¿no? La 1 tiene 1 Festival, 1 Plus... ¿Por qué les enseño todo esto? Pues para que se den cuenta de lo fácil que es, si tú no has visto un programa, volver a verlo. Es decir, que lo que no puede ser es hoy en día, en 2013, que porque no estés aquí sentado a las 8 y cuarto de la noche, cuando han emitido esto, no sé, o a las 9, que no te enteres. Es decir, que no tengas la opción de luego ver tranquilamente tu programa. Eso es absurdo y eso no pega a nuestros tiempos, ¿no? Así que esto creo que es importante que lo sepa cualquiera para exigírselo, ¿no? Exíjanselo a ustedes, a sus televisiones. Porque eso sí, con los tiempos, ¿no? Así que si tú eres, eso están aquí. Ein Festakt mit Symbolkraft. Im Thronsaal zieht der König Bilanz. Trotz fortgeschrittenen Alters und angeschlagener Gesundheit. Ja, a pesar de que está ya mayor, dice que tiene una salud ya no tan de hierro, vamos a decirlo así, o ya ciertamente dañada. Juan Carlos prefiere estar de pie, ¿no? Es decir, esto es un punto para él, que también estos reporteros alemanes se han fijado y nos están comentando aquí a los ciudadanos alemanes que para los que está dirigido este programa, aunque no lo estén viendo aquí también a través de la gran red de YouTube, pues cualquiera que hable nuestro idioma, ¿no? Pero que el rey prefiere estar de pie, ¿no? A pesar de que tiene una salud que ya no es la de antes. Jamás se ha sentado en el trono, dice, ¿no? Ese trono que debe estar por ahí detrás, jamás se ha sentado ahí, ¿no? Y ya ven ustedes, puntos negativos, puntos positivos, ¿no? Como queremos que sea un reportaje, dame los datos objetivos y luego yo ya, como ciudadano libre, saco conclusiones. Pero no me cuentes tonterías o me des solo parte negativa o parte positiva, que es la televisión esta absurda que tenemos que aguantar aquí, o reportajes como el que acabo de leerles y que pueden ustedes también luego verificar. Eso no es periodismo, eso es tontería, ¿eh? Tú dame los datos que yo ya no soy tontito y saco conclusiones. Aparte, aquí las imágenes que estoy viendo también dicen mucho, ¿no? Las caras de cada uno, la cara aburrido que pone más de uno, la cara de no sé qué. Es decir, que ya un reportaje de esta forma y con esta calidad, alta definición, que brilla, que no veas, sobre todo aquí la pantalla que tenemos delante, 60 pulgadas, ya es un... Sí, es que te ayuda mucho a valorar. Denn er begreift sich als erster Diener des Volkes. Bien, porque él se ve a sí mismo como el primer sirviente, sirviente del pueblo y con un gran equipo de gente profesional en su entorno, ¿no? Que son su... Aquí hay tres trabajos que hacer, la política. Aquí el rey tiene que hacer tres trabajos, vamos a ver. Un trabajo público para jefes, como jefe de Estado, para la corona, digo, para España, para jefe de Estado y para la familia. Se refiere al trabajo que hace aquí. Que hacen aquí en el departamento de prensa, ¿no? Que hacen trabajo de relaciones públicas para el jefe de Estado, para la corona, dice, y para la familia real. Esto lo dice Javier Ayuso, jefe de prensa de la Casa Real. En una empresa... Trabajamos como una empresa, dice, como una empresa. En unas cosas, en otras no tenemos nada que ver con una empresa normal. Yo he estado trabajando 13 años para un banco, dice. Y ahí lo que quieres es llegar a la prensa, ¿no? Llegar con tus mensajes, que la prensa hable de ti, ¿no? Esa era mi labor, mi objetivo. ¿No? Crear noticias con valor. Pero aquí no, aquí en la Casa Real esto no es necesario, dice. Aquí lo queremos, y a ver ustedes cómo se ríe, no queremos salir tanto los medios, ¿no? Que, y claro, estos tiempos más, ¿no? Que habéis metido la pata de vez en cuando, hay que reconocerlo, que ahora también se va a ver eso. Lógicamente no quieres ni salir en los medios, ¿no? Así que el oficio muy distinto de prensa en un banco que en la Casa Real, ¿no?
Pero fíjense cómo nos asesinan los medios. Fíjense cómo está eso de medios. Dice, imposible lo que dice aquí el señor Ayuso, imposible, porque ya, fíjense, una cosa tan, tan elemental como esta presentación, ahora veremos cuál es el asunto, el entorno, monta este follón que están viendo ahí, de prensa, pero toda la prensa, ¿no? Una audiencia súper normal, dice, una audiencia tan, tan, tan sencilla como esta, ¿no? Dice, se monta la que hemos visto, ¿no? Es decir, toda la prensa ahí. Von denen es gleich zwei gibt, und zwar täglich. Y de estas hay cada día dos, dice. De estas hay cada día dos. Que eso es un problema, ahora lo pienso, ¿no? Tenemos un país con tantos problemas y claro, si estamos mandando, si todos los periodistas con sus cámaras, sus fotos, han visto ahí, tienen que ir cada dos por tres a hacer este tipo de trabajos, madre mía, ¿no? Primero que también los medios, los diarios, te inundan con imágenes que tampoco dices, bueno, vale, ¿y qué? ¿Es tan importante esto para mí como ciudadano? Cuando hay tantos otros temas que hay que resolver, que hay que conocer, que hay que saber de ellos, y luego también los periodistas que tienes que enviar como medio, pues no sé, ya no los puedes enviar a otra cosa, ¿no? Los estás enviando a esto, y de esto hay cada día dos actos, dice, ¿no? Cuidado, esto era comentario libre de escándalos que le están haciendo daño y que cabrean, también es agradecido, está agradecido con el rey de España. Alles in allem stehen die meisten Spanier hinter der Monarchie. Bien, la mayoría de España dice, eso dice María, Luis María Anson, está con el rey, ¿no? Piensen que esto está hecho para alemanes, cuidado, esto no está hecho para nosotros, pero bueno, ya que aquí todo el mundo, la prensa, ya empezando a hablar de este reportaje, pues vamos a decir, venga, pues vamos a mostrarlo, ¿no? No hablar, sino daros el original, y encima lo vamos a comentar, traducir gratis, tranquilo, no tenéis que pagar nadie nada, y luego ya cada uno que saque su opinión, ¿no? Entre los artículos que han aparecido, como el que les he enseñado, y que seguro que habrá alguno más, y peor escrito todavía seguro también, y aquí la realidad, ¿no? De cómo se hace un reportaje en una televisión que es, vuelvo a decir, de las mejores del mundo, ¿no? Que cada uno se haga una idea. Königspalast in Madrid. El Palacio Real, aquí estamos viendo el Palacio Real, Madrid. Los alemanes que esto no lo conocen mucho, pues aquí se hacen una idea. El símbolo de lo que fue una potencia mundial en su día, nuestra querida España. Ya ven, el mayor Palacio Real de Europa. Kulturerbe der Bourbonen. Cultura heredada de los Borbones. Herz der spanischen Monarchie. El corazón de la monarquía española. Fábrica de ensueños, Casa Real, ¿no? Así se llama la serie. Y en este caso ahora viene la española. España, ¿no? Sí, y por supuesto, como dice muy bien, el balance. Es decir, que no viene aquí la gran, pues no sé, el rey que toda Europa quisiese tener, o el no sé qué. No, no, el balance. Es decir, que ya el título te está diciendo, aquí vamos a mirar lo positivo, lo negativo, vamos a ver todos los lados y vamos a sacar un balance. Que parece que puede salir positivo, ya ha empezado así la frase de este periodista español, Anson, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a verlo. Pero al menos ese es el tema, o bajo el título que le han dado estos compañeros de la segunda cadena pública alemana, la ZDF. Zweites Deutsches Fernsehen, ¿no? Segunda televisión alemana. Das ist unser historisches Erbe. Wir wären nicht die, die wir sind, hätten wir nicht unsere Wurzeln hier. No, esto es nuestro legado histórico, ya lo han escuchado ustedes. No seríamos quienes somos si no tuviésemos aquí nuestras raíces, ¿no? Dice aquí el jefe de la... que administra el palacio, ¿no? José Rodríguez Piteri. Der Palast ist Staatseigentum. Nicht einmal verwaltet wird vom Königshaus. No, no, este palacio no es para nada del rey, dicen, ni de la Casa Real. Esto es del gobierno español, del Estado español. Es propiedad del Estado español, quien lo administra, dice. Er dient der königlichen Familie bei besonderen Anlässen als Bühne, um die Nation zu repräsentieren. Eso sí, le sirve a la familia real, dice, para temas especiales, para... ocasiones especiales, como una tribuna, como un escenario, ¿no? Para eso sirve este Palacio Real. Und sonst als Museum. Y si no, lo tienen ahí como museo, dice. Jedes Jahr am 6. Januar schließt der Palast für die Öffentlichkeit seine Pforten. Cada año, el día 6 de enero, se cierra el palacio para... Großes Zeremoniell für einen der wichtigsten Auftritte. Ja, se cierra el palacio, es decir, no puede entrar el público porque es uno de los momentos más especiales o más importantes de este palacio. De la familia real. El 6 de enero.
alle Hände, die sonst mit dem Erhalt von Kunst und Kultur zu tun haben, werden gebraucht. Todas las manos dice que normalmente tienen que mantener la cultura, el arte, pues se necesitan para ponerlo bien para este acto que vamos a ver ahora tan importante el 6 de enero de cada año. Los símbolos del poder en este caso, el poder nuestro español, tienen que brillar. Fíjense que bien hecho este reportaje, ¿no? Qué cercano, como vemos imágenes que normalmente, por eso les he dicho, ahora van a oír ustedes, aparte ya de las tonterías que pueden leer o han leído ya en los medios sobre este reportaje, pueden también comparar, ¿no? Comparar con los muchos reportajes, lógicamente, que hemos visto en estos años, meses, por las televisiones nuestras españolas, ¿no? Creo que la última ha sido la entrevista esta tan rara que le hizo Jesús Hermida al rey, no sé, pero hay muchos. Ustedes comparen y vean este tipo de imágenes, fíjense qué cosa más real, ahí la mujer limpiándole las patas del león de oro, y van a ver mucho más, ¿no? Y luego ya ustedes me dicen o comentan aquí debajo, libremente y democráticamente, lo que les ha parecido el reportaje, ¿no? Si esto está, es televisión de la buena, o si esto es más del montón, o si esto no vale para nada, ¿no? Cada uno libremente que opine, pero vamos a darles la oportunidad de que lo vean, no solo que lo lean, como les he enseñado, sino que lo puedan ver, ¿no? Y para eso aquí nos sentamos un par de horas para ustedes, gentileza de esta casa, y lo vemos juntos, ¿no? Yo ya lo he visto el otro día y ahora lo vamos a ver juntos para ustedes de nuevo, en alta definición, máxima calidad también. Espero que YouTube no lo comprima demasiado, pero ustedes lo disfruten también un poco, y seguimos. Spaniens größtes Museum verwandelt sich in die Kulisse für den ersten Akt im königlichen Kalender. Aquí tenemos la mayor, dice el Muller Museo del país de España, se está preparando para ser el precioso e impactante escenario del primer acto del calendario real, ¿no? 6 de enero. Das Protokoll zieht alle Register. El protocolo tira de todos los registros y va al máximo. Nichts ist improvisiert. No, aquí nada se improvisa para nada. Alle Räumlichkeiten müssen in Ordnung und die Mitarbeiter an ihrem Platz sein. Todas las habitaciones de este palacio tienen que estar preparadas, tienen que estar bien, y los empleados en su sitio. Diese Festakte haben eine lange Tradition und darum funktionieren sie wie ein Uhrwerk. Son actos festivos que tienen su larga tradición y que verán ustedes funcionan como un reloj suizo. Funcionan como un reloj. Museumswächter in historischem Kostüm. Nur die königliche Garde ist echt. Eine Abordnung der Streitkräfte im Dienste seiner Mutter. Aquí lo único real, dice, es la Guardia Nacional, lo demás son disfraces. La Guardia Nacional que depende de los militares españoles. Steht. El ejército español, perdón. Und eine Ehre für jeden, der dazugehört. No, encima es el parte de la Guardia Nacional, es un honor, dice, para cualquiera de sus miembros. Palast und Königshaus arbeiten Hand in Hand, wenn der Monarch zur Pascua Militar bittet. Estamos hablando, lógicamente, de la Pascua Militar, este primer acto, para el que ya ven ustedes cómo se monta todo, cómo se prepara, se limpia la Pascua Militar 6 de enero. Un feierlichen Empfang für die Streitkräfte. La monarquía tiene también que establecerse. Durch die Zeremonie und die ganze Hofetikette, die anderswo Protokoll genannt wird, muss die Monarchie eine gewisse Distanz schaffen. Wenn der König auftritt, dann muss auch klar sein, das ist der König. Sí, la monarquía tiene que distanciarse un poco con todo este protocolo, todo este paripé, todas estas cosas. Tiene que saberse, este es el rey, este no es uno de los nuestros, no es igual, este es el rey, ¿no? Dice aquí Usía. Tiene que aparecer como tal rey. Ihm zu Ehren wird die Bourbonenfahne gehisst, wenn er zu Gast ist im eigenen Palast. Y cuando él viene como huésped en su propio palacio, como ven ustedes, se muestra la bandera de los Borbones. Denn er ist der Chef, König Juan Carlos. Porque él es el jefe, y aquí ya empieza realmente la presentación de este reportaje. En buen momento, ya ven ustedes. Por eso digo que las imágenes está todo muy bien preparado, muy bien realizado. Él es el jefe, el rey Juan Carlos. Staatsoberhaupt der Spanier und Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Jefe del Estado español y jefe también del Ejército español. El máximo jefe. Ein schönes Schauspiel. Doch vor allem auf die jungen Spanier wirken solche Bilder in Zeiten der Krise fremd. No, dice, ya ven ustedes, qué poco crítico, como decía la señora esta que ha escrito el artículo este absurdo del mundo.
Qué poco crítico es este reportaje, que ya estamos nada más empezando y ya están diciendo que sí, muy bonito esta ceremonia. Y ahora fíjense la frase ya contundente y crítica, dice, pero para gente joven, en tiempos de crisis, estas imágenes como que no pintan nada. Eso es lo que llamaban hace un momento esta gente ignorante, pues un reportaje como era, que elogiaba demasiado al rey. Bueno, ya ven ustedes, segunda crítica. Acabamos de empezar y van a haber muchas más. Imágenes que sobran, en una palabra, ¿no? Dice aquí el reportero de la, o el equipo de reporteros de la televisión, para los jóvenes españoles, ¿no? En tiempos de crisis, claro. En la España de hoy hay personas. En España hält heutzutage so mancher die Monarchie für überflüssig. Die Monarchie lässt sich nur schwer in unser heutiges Wertesystem einordnen. Sí, en nuestro sistema de valores, la monarquía, dice aquí esta Mudena Martínez Fornés, esta periodista crítica. Dice, la monarquía pues es difícil de integrar en nuestro sistema de valores hoy en día, ¿no? Aber warum fragt man sich, stehen die Spanier dann in Umfragen immer noch zur Monarchie? Pero ¿por qué entonces, según las encuestas, los españoles siguen respaldando la monarquía, no? Pregunta. Weil sie sie für nützlich halten. Porque les parece útil. Nützlich? Wofür? ¿Útil para qué? Pregunta otra vez el reportero alemán, ya ven, qué poco crítico. ¿Para qué es útil esto? Vamos a ver, ahora nos lo van a ir explicando. Der Empfang Anfang Januar ist nur der feierliche Auftakt auf der Agenda der Royals. Esto solo es el comienzo de la agenda de los Royals, de la agenda, esto que estamos viendo, ¿no? El Pascua Militar. Hunderte Termine stehen auf dem Plan. Cada año hay cientos de este tipo de, o cientos de como dicen, de eventos, de actos en el plan, en su agenda, en la agenda royal. Repräsentieren, reisen, representar, viajar. Königliche Pflicht für jedes hier anwesende Familie. Estos son obligaciones para cualquiera de la familia real, de estos miembros.